joining us today. Gracias por acompañarnos. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I taught high school science for 15 years. Y yo fui maestro de ciencias durante 15 años. Now I've been an evangelist for 16 years. Y ahora he sido un evangelista durante 16 años. And I do seminars on creation, evolution, and dinosaurs. Y hago seminarios en cuanto a creación, evolución y dinosaurios. I have three children. Tengo tres hijos. They are all grown and married. Todos ya han crecido y están casados. And now have four grandchildren. Y tienen cuatro nietos. I'm hoping for many more. Y espero tener muchos más. All of my family works in my ministry. Toda mi familia trabaja en mi ministerio. And they all live right around me. Y todos viven cerca de mí. We have over 40 people that work in our ministry in Pensacola, Florida. Tenemos alrededor de 40 personas que trabajan con nosotros en Pensacola, Florida. We have Dinosaur Adventure Land. Tenemos el parque de diversiones dinosaurio de aventura de dinosaurio. It is a museum. Es un museo. A science center. Un centro científico. And a theme park. A park. Y un parque. It is not quite as big as Disneyland, but it is much better. Y es también un parque de atracciones. We like science. Nos gusta la ciencia. We have many science activities. Tenemos muchas actividades de ciencia. I'm not against science. Thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I taught high school science for 15 years. Y yo fui maestro de ciencias durante 15 años. Now I've been an evangelist for 16 years. Y ahora he sido un evangelista durante 16 años. And I do seminars on creation, evolution, and dinosaurs. Y hago seminarios en cuanto a creación, evolución y dinosaurios. I have three children. Tengo tres hijos. They are all grown and married. Todos ya han crecido y están casados. And now have four grandchildren. Y tienen cuatro nietos. I'm hoping for many more. Y espero tener muchos más. All of my family works in my ministry. Toda mi familia trabaja en mi ministerio. And they all live right around me. Y todos viven cerca de mí. We have over 40 people that work in our ministry in Pensacola, Florida. Tenemos alrededor de 40 personas que trabajan con nosotros en Pensacola, Florida. We have Dinosaur Adventure Land. Tenemos el parque de diversiones dinosaurio de aventura de dinosaurio. It is a museum. Es un museo. A science center. Un centro científico. And a theme park. A park. Y un parque. It is not quite as big as Disneyland, but it is much better. Y es también un parque de atracciones. We like science. Nos gusta la ciencia. We have many science activities. Tenemos muchas actividades de ciencia. I'm not against science. Yo no estoy en contra de la ciencia. But I think there is some poison mixed in our science books. Pero creo que hay un poco de veneno mezclado en nuestros libros de ciencia. I would like to share with you some of the lies found in the science books. Y yo quiero compartir con ustedes algunas de las mentiras que se encuentran en estos libros. In the Ten Commandments, God told us, do not lie. En los diez mandamientos, Dios nos dijo, no mentirás. The Bible says, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. La Biblia dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. The Bible says they delight in lies. La Biblia dice que se deleitan en las mentiras. Six things doth the Lord hate, yea, seven are an abomination unto him, a lying tongue and a false witness that speaketh lies. Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. God hates lies. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras. Dios odia las mentiras. The Bible says the devil is the father of lies. La Biblia dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. There is much good science in the textbooks. Hay mucha buena ciencia en los libros de texto. I am not against the science. Yo no estoy en contra de la ciencia. But there are some lies in here. Pero también hay unas mentiras ahí. I want to share some with you today. Yo quiero compartir algunas de estas con ustedes hoy. In my first three videos, we talk about how students are being lied to. En mis primeros tres videos hablamos de cómo se les miente a los estudiantes. They're being lied to about the Big Bang. Se les miente en cuanto a la gran explosión. It did not happen. No ocurrió esto. They're being lied to about the age of the Earth. Se les miente en cuanto a la edad de la Tierra. The Earth is not billions of years old. La Tierra no tiene miles de millones de años. They're being lied to about the cavemen.
Se les miente en cuanto a los hombres cavernícolas. There never has been a caveman. Nunca ha habido un hombre cavernícola. They're being lied to about the dinosaurs. Se les miente en cuanto a los dinosaurios también. Dinosaurs did not live millions of years ago. Los dinosaurios no vivieron hace miles de millones de años. In the next few sessions, I want to show you 25 lies in the textbooks. En la siguiente sesión, yo quiero mostrarles 25 mentiras que se encuentran en los libros de texto. I'm not trying to get evolution out of the schools. Yo no estoy tratando de que saquen la evolución de las escuelas. I'm not trying to get creation into the schools. Y no estoy intentando de que introduzcan la teoría o introduzcan la creación, creacionismo, en las escuelas tampoco. I just want lies out of the textbooks. Yo solo quiero que saquen las mentiras de los libros de texto. I'm not against teachers. No estoy en contra de maestros. My mother retired from teaching public school many years ago. Mi madre se jubiló de dar como maestra en escuela pública hace muchos años. My brother, who led me to the Lord, was a public school teacher. Mi hermano, quien me guió a mí a Cristo, fue maestro de escuela pública. He just retired in 2004. Y él se jubiló en el 2004, hace poco. Is there anyone here who thinks teachers or textbooks should be allowed to deliberately lie to students for any reason? ¿Hay alguien aquí que cree que los libros de texto deberían de a propósito o mentir a propósito a alumnos? Of course not. Claro que no. Wisconsin has a law that requires textbooks to be accurate. El estado de Wisconsin tiene una ley que requiere que los libros de texto sean verídicos. Alabama says textbooks shall be adequate and current, up to date. Las leyes de Alabama dice que los libros deben de ser corrientes al día. Texas says instructional materials shall be factual. En Texas, las leyes dicen que la instrucción del material tiene que ser verídico, de acuerdo a datos correctos. In Florida, they say textbooks should be accurate. En Florida también dicen que los libros de texto deben de ser precisos. In California, they say textbooks should be accurate. En California también dicen que los libros de texto deben de ser precisos. In Minnesota, it says a teacher shall not deliberately suppress or distort subject matter. Don't lie. En Minnesota dice que un maestro no debería de distorsionar el material de un libro o mentir. That is common sense. Y eso simplemente es sentido común. The textbook should not lie to the students. El libro de texto no debe de mentir al alumno. The teacher should not lie to the students. El maestro tampoco debe de mentir al alumno. I'm afraid we have lies in the textbooks, though. Pero temo que nosotros tenemos mentiras en los libros de texto. This is a picture of Grand Canyon. Aquí hay una fotografía del Gran Cañón. It is amazing how two people can see the same thing. Y es impresionante cómo dos diferentes personas pueden ver la misma cosa. And they come to opposite conclusions. Y llegar a conclusiones opuestas. Some people believe in evolution. Algunas personas creen en evolución. They look at Grand Canyon and say, wow. Y miran el Gran Cañón y dicen, wow. Look what the Colorado River did for millions and millions of years. Miren lo que hizo el río Colorado a través de millones y millones de años. The Bible-believing Christian looks at the canyon. Pero un creyente que cree en la Biblia ve el Gran Cañón. And says, wow. Y dice, wow. Look what the flood did in about 30 minutes. Mire lo que hizo el diluvio en aproximadamente 30 minutos. How was Grand Canyon made? ¿Cómo se formó el Gran Cañón? The textbook says, over millions of years, the Colorado River carved the Grand Canyon from solid rock. Los libros de texto dicen que a través de millones de años, el río Colorado cortó o abrió el Gran Cañón de roca sólida. It is a fact, Grand Canyon exists. Es un hecho el que el Gran Cañón existe. Nobody questions this. Y nadie pone eso en duda. There are two interpretations of how it got there. Pero hay dos interpretaciones de cómo llegó a ser el Gran Cañón. The evolutionist will say it formed slowly by a little water and lots of time. El evolucionista dice que se formó muy lentamente por mucho tiempo con un poquito de agua. The creationist says no, it formed quickly by lots of water and a little bit of time. El creacionista dice no, se formó muy rápidamente con bastante agua. The people who believe in evolution try to make you think their interpretation is part of the fact. El evolucionista trata de hacernos pensar de que su opinión es parte
del hecho, de la verdad. This is not true. Pero esto no es verdad, no es cierto. This man says the Colorado River has cut through layer upon layer of rock over millions of years. Este hombre de Colorado dice que el agua ha cortado a través de las diferentes estratos de la roca por miles y miles de años. I was in a debate at a university one time. Estuve en un debate en una universidad una vez. And the professor said, "Hovind, you are so stupid." Y el profesor dijo, "Hovind, tú eres tan tonto." He said, "Don't you know it took millions of years to make the Grand Canyon?" ¿No sabes que tardó millones de años formarse el Gran Cañón? I said, "Well, I taught earth science for 15 years." Y yo le dije, "Bueno, yo enseñé ciencia de la Tierra por 20 años." I have studied Grand Canyon a lot. Yo he estudiado el Gran Cañón bastante. I said, "If you built a dam across Grand Canyon," yo le dije, "Si usted hace una represa en el Gran Cañón, a huge lake would fill in behind it." Atrás de eso se formaría un gran lago. Some of the water from Wyoming drains through the Grand Canyon. Y parte del agua de Wyoming va hacia el Gran Cañón. This is a picture from satellite. Aquí hay una foto satelital. You can see the Grand Canyon is huge. Y se mira ahí que el Gran Cañón es enorme. I have studied the Grand Canyon for many years. Yo he estudiado el Gran Cañón por muchos años. I said, "Professor, I'd like to ask you a question." Yo le dije a este profesor, quiero hacerte una pregunta. I said, "The top of Grand Canyon is about 7 or 8,000 feet above sea level." Le dije, la parte de arriba del Gran Cañón está a aproximadamente 6,900 pies, 6,900 pies a 8,500 pies sobre el nivel del mar. The river enters the canyon at 2,800 feet above sea level. Pero el río entra a 2,800 pies sobre el nivel del mar. The river flows 270 miles. El río fluye aproximadamente 2,700 millas. And it flows downhill. Y fluye hacia abajo. Cuesta abajo. While the river is going down, the ground is rising up. Mientras el río va para abajo, la tierra sube hacia arriba, va hacia arriba. I said, "There are some things you should consider about this canyon." Y hay algunas cosas que usted debería de considerar en cuanto a este cañón. I said, "Did you know the top of the canyon is higher than the bottom?" Yo le dije, ¿sabía usted que la parte de arriba del cañón es más alto? ¿Es más alto que la parte de abajo? He said, "Yes, I understand." Y él dijo, sí, yo comprendo eso. I said, "Did you know the river only runs through the bottom?" Yo le dije, ¿sabe usted que el río solo pasa por abajo? He said, "Yes, I know." Y él dijo, sí, yo sé eso. I said, "Did you know the top of the canyon is 4,000 feet higher than where the river enters the canyon?" Yo le pregunté, ¿sabe usted de que la parte de arriba del cañón es 4,000 pies más alto que la parte donde entra el río al cañón? I said, "Did you know rivers do not flow uphill?" Y le pregunté, ¿sabía usted que los ríos no fluyen cuesta arriba? And there is no delta. Where is the mud that washed out of this canyon? No hay una delta. ¿Dónde está todo el lodo que salió de este río? That river did not make that canyon. Ese río, ese pequeño río, no hizo a ese Gran Cañón. Grand Canyon is a washed out spillway. El Gran Cañón es eroded spillway. El Gran Cañón es simplemente un área erosionada, lavada. There used to be two large lakes behind it. Antes habían dos lagos grandes atrás del Gran Cañón. Both lakes are gone. Ahora todos los lagos ya no existen. They got too full. Se llenaron demasiado. They flowed over the top. Y se rebalsaron. And probably carved the canyon in a few weeks. Y probablemente tallaron el cañón o erosionaron el cañón en dos semanas. Any farmer that has had a lake to water his cows will understand. Y cualquier campesino que ha tenido un lago para dar agua a sus vacas entendería esto. If the water goes over the top of the dam, si el agua se rebalsa o se rebalsa de la represa, sobre la represa, it erodes the dam in a hurry. Erosiona la represa muy rápidamente. You can see this river is flowing this direction. Aquí se puede ver que el río fluye en esta dirección. The water must have started way at the top. Y el agua tiene que haber empezado muy arriba. Rivers do not flow uphill. Los ríos no fluyen cuesta arriba. Most rivers come together at angles less than 90 degrees. La mayoría de los ríos se unen en ángulos de más de 90 grados.
This is typical of rivers all over the world. Y esto es típico de ríos en todo el mundo. If you look at Grand Canyon, the rivers on the left aren't like normal rivers. Si se mira el Gran Cañón, los ríos al lado izquierdo no son como el resto de los ríos, o como ríos normales. But if you look at the rivers on the right side, they run backwards. Pero si se mira los ríos al lado derecho, ellos corren para atrás, hacia atrás. Why would the rivers run backwards to turn around and come back out the other way? ¿Para qué los ríos irían al revés simplemente para dar la vuelta y regresar? This is evidence that a lake is draining. Y esto es evidencia de que un lago está drenando. The water is running off the dam. El agua está bajando por la represa. It finds the lowest point. Encuentra el lugar más bajo. And turns around and comes back out through the crack. Y se da la vuelta y sale por la ranura. Grand Canyon was not formed by the Colorado River. El Gran Cañón no fue formado por el río Colorado. This is one of the lies in the textbooks. Y esta es una de las mentiras en los libros de texto. Does anybody know what this machine is? ¿Alguien aquí sabe lo que es esta máquina? This is a calf puller. Este es una máquina para jalar terneros. Occasionally, the cow will have a hard time having the baby calf. Y algunas veces una vaca tiene problemas con dar a luz el ternero. And so the farmer will get this machine out. Entonces el campesino saca esta máquina. He will tie a cable around the calf's legs. Y le amarra un cable a las patas del ternero. And it will pull the calf out of the cow. Y jala el ternero y lo saca de la vaca. A farmer was pulling a calf one day. Un campesino un día estaba jalando al ternero. A man from the city stopped to see what is going on. Y un hombre de la ciudad paró a ver qué es lo que pasaba. The farmer said, "Have you ever seen anything like this before?" Y el campesino le dijo, "¿Has visto algo así alguna vez?" The man from the city said, "I have never seen anything like this." Y el de la ciudad le dijo, "Nunca he visto algo así." The farmer said, "Do you have any questions?" Y el campesino le dijo, "¿Tienes alguna pregunta?" He said, "Yes, I have one question." Y dijo, "Sí, tengo una sola." The farmer said, "What is your question?" El campesino dijo, "¿Cuál es?" The man said, "How fast was that calf going when it ran into that cow?" Y el hombre dijo, "¿Cómo de rápido iba ese ternero cuando chocó con la vaca?" It is possible for two people to see the same thing. Es posible de que dos personas vean la misma cosa. One of them is getting the totally wrong idea. Y uno tenga una idea completamente equivocada. We are not separating an accident here. No estamos separando un accidente aquí. The Bible tells us in the last days there would be scoffers who would be walking after their own lust. La Biblia nos dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. The reason people scoff at the Bible is because of their lust. Y la razón de que la gente se burla de la palabra es por su concupiscencia. There is no scientific reason to reject the Bible. No hay ninguna razón científica para rechazar la Biblia. Some people just don't like that book. Alguna gente simplemente no le gusta ese libro. Julian Huxley said, "I suppose the reason we leapt at the origin of species was the idea of God interfered with our sexual mores." Julian Huxley dijo, "Pienso que la razón que nosotros, los científicos, brincamos para aceptar el origen de los géneros es porque la idea de Dios molestó o interfirió con nuestros morales sexuales." Arthur Keith said, "Evolution is unproved and unprovable. We believe it because the only alternative is special creation, and that is unthinkable." Arthur Keith dijo, también, la evolución no se puede probar y es improbable. O no se puede probar. Nosotros creemos que la única otra alternativa sería creación especial, y eso es impensable. Bible says they did not like to retain God in their knowledge. La Biblia dice, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Bible says God will send them strong delusion. También dice, por tanto, pues, enviará Dios a ellos a eficacia de engaño para que crean una mentira. Is it possible for a person to go insane? Ahora, ¿es posible que una persona se vuelva loca? Sí. Yo creo que sí. Is it possible for an entire group of people to go insane? ¿Es posible que un grupo entero de personas se vuelvan locos? Oh yes, it has happened before. Sí, ha ocurrido antes. 900 people drank poison Kool-Aid and killed themselves. 900 personas tomaron Kool-Aid con veneno y se envenenaron. Is it possible for an entire nation to go insane?
¿Es posible que una nación entera se vuelva loca? Oh, yes, it has happened before. Y sí, ha ocurrido antes. Could it be the entire world has gone insane? ¿Ahora será posible que el mundo entero se ha vuelto loco? The Bible says the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. La Biblia dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, el cual engañó a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. I think the whole world has gone crazy. Yo creo que todo el mundo se ha vuelto loco. There are millions of people who believe they came from a rock. Hay millones de personas que creen que vinieron de una roca. You would have to be crazy to believe that. Y uno tendría que estar loco para creer eso. The Bible says the scoffers are going to say, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. La Biblia dice, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. The Bible says they will be willingly ignorant. La Biblia dice, porque ellos ignoran esto voluntariamente. That means dumb on purpose. Y esto significa tonto a propósito o queriendo. They're ignorant of how God made the heavens. Son ignorantes en cuanto a cómo Dios creó los cielos. And the earth standing out of the water and in the water. Y la tierra estando fuera del agua y en el agua. We talked about that on video cassette number 2. Y hablamos de eso en video cassette número 2. They're also ignorant of the flood. También son ignorantes en cuanto al diluvio. This world was destroyed by a flood. Este mundo fue destruido por un diluvio. One of the scoffers in the last days was this man. Uno de los burladores en los últimos días fue este hombre. His name is James Hutton. Su nombre es James Hutton. He wrote a book in 1795. Él escribió un libro en 1720. He said the earth is millions of years old. 1720. 1795. Escribió un libro en 1796. He said the earth is millions of years old. Y dijo que el mundo tiene millones de años. In 1790, most people believed the Bible. En 1790, la mayoría de las personas creían en la Biblia. They were not all Christians. No todos eran cristianos. But they were influenced by Christianity. Pero ellos fueron influenciados por cristianismo. This was also a time of many revolutions in the world. Este también era un tiempo de muchas revoluciones en el mundo. We had the American Revolution, the French Revolution, the Spanish Revolution. Tuvimos la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Española. People were getting rid of the king. Las personas estaban deshaciendo del rey to establish a democracy. Para establecer una democracia. Well, the Bible says to honor the king. La palabra dice que dice honrad a dice temed a Dios, honrad al rey. And so some people wanted to throw the Bible out. Y entonces algunas personas querían sacar la Biblia. Because it interfered with their political plans. Porque la Biblia interfería con sus planes políticos. So when everybody thought the earth was a few thousand years old, entonces cuando todos pensaban que el mundo tenía simplemente el mundo tenía pocos miles de años, James Hutton said, "Oh no, it's millions of years old." James Hutton dijo, "No, el mundo tiene millones de años." He developed an idea called uniformitarianism. Y él formó una idea que se llama uniformitarianismo. Which means the present is the key to the past. ¿Qué significa el presente es la llave al pasado? No, the Bible is the only perfect key to the past. Y no, la única llave perfecta al pasado es la palabra. His book had a powerful influence on Charles Lyell. Y su libro tuvo una influencia bastante fuerte, poderosa en la vida de en Sir Charles Lyell. Charles Lyell was a lawyer from Scotland. Charles Lyell era un abogado de Escocia. He hated the Bible. Y él odiaba la Biblia. He wrote a book in 1830. Él escribió un libro en 1830. It is called Principles of Geology. Que se llama Principios de la Geología. In this book, he invented the geologic column. Y en este libro él inventó la columna geológica. You can see his hatred for the Bible on many pages. Y en muchas páginas de este libro se puede ver su odio hacia la palabra de Dios. He referred to it as an ancient doctrine. Él se refería a la Biblia como una doctrina antigua. He said, you have a religious prejudice. Y él dijo, tú tienes un prejuicio religioso. He said, men of superior talent who thought for themselves and were not blinded by authority. Él dijo que hombres de talento superior que no eran cegados
por autoridad. He did not like the Bible. A él no le gustaba la Biblia. He said his goal was to free the science from Moses. Y él dijo que su meta era librar la ciencia de Moisés. He developed the geologic column. Y él desarrolló la columna geológica. How many have ever heard of the geologic column before? ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre la columna geológica antes? They divided the earth up into layers. Ellos dividieron la tierra en capas o en estratos. They gave them each one a name. Y a cada uno de estos le dieron un nombre. Maybe you saw the movie Jurassic Park. Tal vez ustedes vieron la película Jurassic Park. Named after the Jurassic layer. Que fue nombrado después de la capa jurásica. Each layer was given a name and an age and an index fossil. A cada estrato se le dio un nombre, un índice, un nombre, una era, una edad y un índice de fósil. It is a fact the earth has layers of sedimentary rock. Ahora es un hecho de que la tierra tiene niveles de roca sedimentaria. But what do they mean? ¿Pero qué significan? The evolutionist will say the layers form slowly over millions of years. El evolucionista dirá que cada etapa se formó lentamente a través de millones de años. The creationist says no, the layers are all from the flood in the days of Noah. Y el creacionista diría no, cada estrato fue formado rápidamente por el diluvio. Those who believe in evolution are trying to erase the line. Los que creen en evolución están tratando de borrar la línea. And make you think their interpretation is part of the fact. Y hacerte pensar que su propia interpretación es parte de la verdad o el hecho. The geologic column is actually the Bible for the evolutionist. La columna geológica realmente es como la Biblia para el evolucionista. It can only be found one place in the world. Y solamente se puede encontrar en un solo lugar en todo el mundo. The only place you will find it is in the textbooks. Y el único lugar donde se puede encontrar esto, la columna geológica, es en el libro de texto. There is no geologic column. La línea geológica no existe. This man says, if there were a column of sediments, unfortunately no such column exists. Este hombre dice, si es que hubiera una columna sedimentaria, pero desafortunadamente no existe tal columna. If the geologic column did exist in one place, it would be 100 miles thick. Si la columna geológica existiría en un solo lugar, mediría más de 100 kilómetros, o tendría más de 100 kilómetros de grosor. One of the biggest lies in the textbooks is about the geologic column. Y una de las mentiras más grandes en los libros de texto es en cuanto a esta columna geológica. It is true the earth has many layers. Es cierto que la Tierra tiene muchos niveles sedimentarios. But if those layers are different ages, I have a question. Pero si esos niveles o esas capas tienen diferentes edades, yo tengo una pregunta. Why are there no erosion marks between the layers? ¿Por qué no hay marcas de erosión entre los niveles? If one layer sat there for 10 million years waiting for the next layer, si un nivel estuvo ahí esperando a 10 millones de años esperando el otro nivel, don't you think it would rain once in a while? ¿No creen ustedes que de vez en cuando llovería? And why is there no soil between the rock layers? Y entonces, ¿por qué no hay tierra entre las diferentes etapas o entre las diferentes capas? Soil always builds up on top of rock layers. La tierra siempre se va acumulando encima de las capas de roca. If you take a jar full of rocks and gravel and sand and mud, si se toma un jarro de grava, arena y lodo, and add some water, y agrega agua, and shake it up, y lo mezcla un poco, it will settle into layers for you. Entonces, si lo revuelve un poco y lo deja ahí esperar un rato, se va a asentar en diferentes capas. You can buy these pieces of glass with sand in between them. Puede comprar estos pedazos de vidrio con arena en medio. When you flip it over, it forms hundreds of layers in a few moments. Y cuando se le da vuelta, forma cientos de capas en unos pocos momentos. It does not take millions of years. Y no tarda millones de años. Many years ago, I was preaching in Union Center, South Dakota. Hace algunos años, yo estuve predicando en Union Center, South Dakota. There were only 40 people in the whole town. Y solo habían 40 personas en toda esta comunidad. 38 of them came to church. 38 de ellos venían a la iglesia. Maybe the other two were pulling a calf. Y tal vez los otros dos estaban jalando un ternero. I don't know. No sé. But we had a great meeting.
Pero tuvimos una excelente reunión. And the pastor said, hey, let's go down to Rapid City, South Dakota. Y el pastor dijo, hey, vamos a Rapid City, South Dakota. They have a museum with many dinosaur bones. Ellos ahí tienen un museo con muchos huesos de dinosaurios. I said, oh, I like dinosaurs, let's go. Y yo dije, hey, a mí me gustan los dinosaurios, vamos. We went to the museum. Entonces fuimos al museo. And we walked in. Y entramos. A guide met us at the door. Y un guía se encontró con nosotros en la puerta. And said, would you like me to give you a tour? Y dijo, ¿le gustaría que les diera un tour? We said, that would be great. Y entonces dijimos, eso sería excelente. The first place we stopped on the tour, y el primer lugar que paramos, en el cual paramos en el tour, was the geologic time scale. Era donde estaba la escala de tiempo geológico. The guide said, this layer of rock right here is about 70 million years old. Y el guía dijo que esta capa de roca aquí tiene aproximadamente 70 millones de años. My daughter was 12 years old at the time. En ese entonces mi hija tenía 12 años. She raised her hand. Y ella levantó la mano. She said, how do you know that layer is 70 million years old? Y ella dijo, ¿cómo sabe usted que esta capa tiene 70 millones de años? He said, that is a good question. Y él dijo, esa es una buena pregunta. We tell the age of the rocks by what kinds of fossils we find in them. Nosotros sabemos la edad de las rocas por los diferentes fósiles que se encuentran en las rocas. They are called index fossils. Y ellos se llaman fósiles índices. My daughter said, thank you. Y ella dijo, gracias. We walked around the other side. Entonces caminamos al otro lado. And the man said, these bones are about 100 million years old. Y el hombre dijo, estos huesos tienen 100 millones de años. My daughter raised her hand again. Y mi hija volvió a levantar la mano. She said, how do you know the age of these bones? Y preguntó, ¿cómo sabe usted la edad de estos huesos? He said, we tell the age of the bones by which layer they came from. Y él dijo, nosotros sabemos la edad de los huesos basado en qué capa de sedimento o de roca se encuentran. She said, when we were standing over there. Y ella dijo, cuando nosotros estábamos parados allá. You told me you knew the age of the layers by the bones. Usted me dijo que conocía la edad de las capas basado en los huesos. And now you're telling me you know the age of the bones by the layers. Y ahora me dice que sabe la edad de los huesos basado en las capas. She said, isn't that circular reasoning? Y ella dijo, ¿eso no es razonamiento circular? That guide had a strange look on his face. Y ese guía tenía una extraña mirada o una extraña expresión en su rostro después de eso. It was almost as if he were thinking. Y casi parecía que estaba pensando. He looked at my daughter. Y después miró a mi hija. He looked at me. Me miró a mí. I was not going to help him. Yo no lo iba a ayudar a él. I said, I cannot wait to hear this. Yo dije, no puedo esperar a escuchar esto. He looked at my daughter again. Volvió a ver a mi hija. He said, you are right. Y dijo, tiene razón. That is circular reasoning. Eso sí es a razonamiento circular. He said, I never thought of that before. Y él dijo, nunca había pensado en eso antes. It is all based on circular reasoning. Todo está basado en razonamiento circular. I am not against geology. Yo no estoy en contra de la geología. I like rocks and minerals. A mí me gustan las rocas y los minerales. I have a huge fossil collection. Yo tengo una gran colección de fósiles. I have many rocks and minerals in my collection. Tengo muchas rocas y minerales en mi colección. But they are not different ages. Pero no tienen diferentes edades. This textbook says you date the rock by the fossil. Este libro de texto dice, se le pone la fecha a la roca basado en el fósil. On the next page, it says, you date the fossil by the rock. Y en la siguiente página dice, se data el fósil basado en la roca. It is circular reasoning. Es razonamiento circular. This is silly. Y esto es ridículo. We could talk a long time about circular reasoning. Podríamos hablar por mucho tiempo sobre razonamiento circular. I'll just give you one example. Pero solo les voy a dar un ejemplo. This man said, the rocks do date the fossils, but the fossils date the rocks more accurately. Este hombre dijo, las rocas sí ponen la fecha a los fósiles, pero los fósiles ponen la fecha a la roca con más precisión. I think this man is un poquito loco a la cabeza. Yo creo que this man is a little crazy. Sí. I like to ask evolutionists this question. A mí me gusta hacerle la siguiente pregunta a los evolucionistas. I say, we find limestone many times in the geologic column. Yo digo, encontramos piedra caliza muchas veces en la roca. If I hand you a piece of limestone, si yo le doy a usted un pedazo de piedra caliza,
How do you know if it's 100 million year old or 600 million year old? ¿Cómo sabe usted si tiene 100 millones de años o 6 o 600 millones de años? What is the difference between these two? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? He would say the difference is the index fossils. Y él diría la diferencia son los fósiles indicadores. That is exactly my point. Y eso es exactamente mi punto. They date the rocks by the fossils. Ellos datan o ponen la fecha a los fósiles. And date the fossils by the rocks. A los fósiles por las rocas y a las rocas por los fósiles. That is stupid. Y eso simplemente es tonto. Here is a trilobite. Aquí hay un trilobita. The textbook says trilobites are good index fossils. Y el libro de texto dice que los trilobitas son buenos fósiles indicadores o índices. If a trilobite is found in a rock, the rock is probably 500 to 600 million years old. Si se encuentra un trilobita en la roca, probablemente esa roca tiene 500 a 600 millones de años. I don't think so. Pero yo no lo creo. Someone found a fossil shoe print. Alguien encontró una huella de zapato fosilizado. The man had stepped on a trilobite. Y un hombre se había parado en un trilobita. How could a human step on a trilobite? ¿Cómo podría un ser humano pararse en un trilobita? One man said, maybe aliens visited the planet 400 million years ago. Un hombre sugirió, tal vez extraterrestres visitaron el planeta hace 400 millones de años. Maybe that is what happened. Ah, sí, tal vez eso fue lo que pasó. Another man said, maybe there was a large trilobite shaped like a shoe. Y otro dijo, tal vez había un enorme trilobita con forma de zapato. There are some big trilobites. Sí es cierto que hay unos trilobitas muy grandes. But they're not shaped like a shoe. Pero no tienen la forma de un zapato. The best explanation is very simple. Y la mejor explicación es muy sencilla. Trilobites and man lived at the same time. Los trilobitas y el hombre vivieron juntos. It is not a problem. No es un problema. The trilobite had the most complicated eye ever. El trilobita tiene el ojo más complejo que se ha encontrado. Trilobite eyes are amazing. Los ojos de los trilobitas son impresionantes. So when they tell you a trilobite is an index fossil, that is a lie. Entonces cuando te dicen que un trilobita es un fósil indicador o índice, simplemente es una mentira. There are many different kinds of trilobites. Hay muchos diferentes tipos de trilobitas. There may be some still alive. Y tal vez inclusive hayan unos vivos hoy. They catch them all the time in Alaska. En Alaska los atrapan todo el tiempo. We have a jar of them in our museum in Florida. Y nosotros hasta tenemos un jarro lleno de estos en Florida. This rock shows an index fossil called a graptolite. Esta roca muestra un fósil índice o indicador llamado un graptolita. They say it is 410 million years old. Y dicen que tiene 410 millones de años. I don't think so. Yo no creo eso. Graptolites were found still alive in the South Pacific. En el Pacífico del Sur se encontraron graptolitas todavía vivos. They will tell you that the Devonian period is from fish which have short legs before the fin. Ellos les dirán a ustedes que durante el tiempo Devoniano los peces tenían pequeñas patas. This is a lie. Esto también es una mentira. The lobe-finned fish are still alive. El pez de lobo aleteado tiene 325 millones de años. No, they are still alive today. No, estos peces todavía se encuentran hoy en día. When they first caught this fish in Africa, cuando primero atraparon pescaron este pez en África, someone said, wow, they survived for 300 million years. Alguien dijo, wow, increíble, han sobrevivido por 300 millones de años. They never even thought about the right idea. Pero nunca pensaron sobre la idea correcta. The geologic column is stupid. La columna geológica es tonta. This lady wrote a book about the coelacanth. Esta señora escribió un libro sobre el coelacanto. She said, this is our own great uncle, 40 million times removed. Y ella dijo, este es nuestro tío 40 veces removido. They will tell you dinosaurs lived 70 million years ago. Ellos le dirán que el dinosaurio vivió también hace 70 millones de años. That is a lie. Y esto, por supuesto, es una mentira. Dinosaur blood was found in the bones one time. Una vez hasta encontraron sangre de dinosaurio en los huesos. Fossilized human hands were found in the same layer as dinosaur bones. Y manos fosilizadas de humanos se encontraron en el mismo estrato. Dinosaurs always lived with people.
Los dinosaurios siempre vivieron junto a las personas. When they tell you the layers are different ages, that is not possible. Y cuando dicen que las diferentes capas o estratos son de diferentes edades, eso es imposible. All over the world, petrified trees like this one are found standing up. En todo el mundo se encuentran árboles petrificados que están verticales. How can you find a petrified tree standing up if the layers are different ages? ¿Cómo se puede entonces encontrar un árbol petrificado que está vertical cuando las diferentes capas o sedimentos son de diferentes edades? How long does a dead tree stand up in Honduras before it falls down? Aquí en Honduras, ¿cuánto tiempo se queda parado un árbol antes de caer? Probably not a million years. Probablemente no un millón de años. Maybe 3 or 4 years. Tal vez 3 o 4 años. Petrified trees that are standing up are found all over the world. Árboles petrificados parados se encuentran en todas partes del mundo. There are thousands of them. Y se encuentran miles de estos. When they tell you those layers are different ages, they are lying. Y cuando dicen que las diferentes capas son de diferentes edades, simplemente están mintiendo. We could talk a long time about this. Podríamos hablar sobre esto por mucho tiempo. Sometimes the trees are standing up going through 2 different layers of coal. Muchas veces los árboles están de pie pasando por diferentes capas de carbón. They will tell you it takes millions of years for these coal layers to form. Y dirán que muchas veces tarda millones de años para que estas capas de carbón se formen. That is not true. Pero eso tampoco es verdad. Coal formed because of Noah's flood. El carbón se formó por el diluvio de Noé. Sometimes human artifacts are found in coal. Muchas veces también se encuentran artefactos humanos dentro del carbón. We will talk more about that on video cassette number 6. Y hablaremos más de eso en video número 6. Occasionally, the petrified trees are upside down, running through many rock layers. Ocasionalmente, los árboles están al revés, pasando por muchos diferentes niveles sedimentarios. Now we have a very serious problem. Ahora tenemos un muy serio problema. The evolutionist has 2 ways to try to solve this. El evolucionista tiene 2 formas para tratar de solucionar este problema. He can say the trees stood upright for millions of years while the layers formed around them. Él puede decir, tal vez el árbol estuvo erguido por muchos millones de años mientras el sedimento crecía alrededor del árbol. Or the trees grew through hundreds of feet of solid rock looking for sunlight. O el árbol creció a través de varios, creció por millones de años atravesando la roca para buscar luz. There is a third way to look at this. Ahora hay una tercera forma de ver esto. Maybe the trees were buried in a big flood. Tal vez los árboles fueron sepultados en un gran diluvio. How fast was that calf going? ¿A qué velocidad iba ese ternero? Keep that thought in mind. Mantenga ese pensamiento. Over 20,000 trees were blown into the lake when Mount St. Helens erupted. Cuando el Monte Santa Elena estalló, más de 20,000 árboles were blown into the lake. Más de 20,000 árboles fueron lanzados al lago. Thousands of those trees are standing up at the bottom of the lake. Y miles de esos árboles están erguidos en el fondo de ese lago. They are already buried with 5 to 10 meters of mud. Ya están enterrados por aproximadamente 5 metros de sedimento o de lodo. None of them grew there. Y ninguno de esos árboles creció ahí. They will petrify standing up. Y estos árboles se van a petrificar estando erguidos. It does not take long for things to petrify. No tarda mucho para que las cosas se petrifiquen. Here's a piece of petrified firewood. Aquí hay un pedazo de madera de leña petrificada. Here's a petrified dog stuck in a tree. Aquí hay un perro petrificado dentro de un árbol. The tree was still alive when they cut it down. El árbol todavía estaba vivo cuando lo cortaron. The dog had chased an animal up into the tree and got stuck. Pero el perro había seguido un animal adentro del árbol y se trabó. Here's a petrified cowboy boot with the cowboy's legs still in it. Aquí hay una bota de un vaquero con el hueso del vaquero todavía en la bota, petrificado. Here's a petrified fish giving birth. Aquí hay un pez petrificando, dando a luz. It does not take millions of years to give birth. No tardan millones de años para dar a luz. Here's a petrified hat. Aquí hay un sombrero petrificado. A petrified pickle found in a jar. Un picle petrificado. I have it in my museum. Y lo tengo en mi museo. The lid to the jar rusted off. La tapa del jarro ya se oxidó.
And the pickle turned to stone. Y el picle se convirtió en piedra. The man who found it said, "Would you like this for your museum?" El hombre que lo encontró me dijo, "¿Le gustaría eso para su museo?" I said, "Of course, everybody wants a petrified pickle." Claro, todo el mundo dice, "Yo quiero un pepinillo petrificado." Here's a petrified sack of flour. Aquí hay un saco de harina petrificado también. Here's a petrified toadstool. Aquí hay un hongo petrificado. Here are petrified acorns from an oak tree. Aquí hay nueces de un árbol petrificado también. They petrified in 1 year. Se petrificaron en un año. So when they tell you the layers are different ages, that is a lie. Entonces cuando dicen que las diferentes capas son de diferentes edades, simplemente es una mentira. This geologic column does not exist any place in the earth. Esta columna geológica no existe en ninguna parte del mundo. But when they started teaching this in 1830, pero cuando comenzaron a enseñar esto en 1830, many people began to believe it. Muchas personas empezaron a creerlo. And it made them lose their faith in the Bible. E hizo que perdieran su fe en la Biblia. That is what happened to Charles Darwin. Eso es exactamente lo que pasó con Charles Darwin. He graduated from Bible College to be a preacher. Él se graduó de la universidad bíblica, o de una universidad bíblica, para ser un pastor. He was going to sail around the world for 5 years and collect bugs. Y él iba a navegar alrededor del mundo para coleccionar barcos. As he sailed around the world, he brought books with him. Mientras él navegaba alrededor del mundo, coleccionaba y traía consigo libros. One of the books that he brought was his Bible. Uno de los libros que trajo era su Biblia. He also brought the brand new book, Principles of Geology. Y también trajo el libro nuevo, Principios de la Geología. That is the book that changed his life forever. Y ese fue el libro que cambió su vida para siempre. He later said, "Disbelief crept over me slowly. I felt no distress." Y él dijo después, falta de creencia o incertidumbre entró en mí muy lentamente. He lost his faith in the Bible. Él perdió su fe en la Biblia. When he came to these islands right here, cuando él llegó aquí a estas islas, he noticed there were 14 different varieties of birds. Él se fijó que habían 14 diferentes géneros o diferentes tipos de pájaros. They were all the same species. They were a finch. Estos pájaros eran pinzones, todos de la misma especie. But they were different varieties of the species. Pero eran diferentes variedades de esta especie. He studied the birds carefully. Y él los estudió cuidadosamente. And said, "I think they have a common ancestor." Y dijo, "Yo creo que tienen un ancestro común." I agree. Yo estoy de acuerdo. It was a bird. Era un pájaro. Many studies have been done on these finches. Muchos estudios han sido hechos en cuanto a estos finches o pinzones. They find during dry years the beaks are a little bit thicker. Y encuentran que durante los años secos los picos son un poco más gruesos. And during wet years the beaks are a little bit thinner. Y durante años con bastante humedad o agua, los picos son más delgados. I agree. All the birds had a common ancestor. Yo estoy de acuerdo. Todos los pájaros tuvieron un ancestro común. It was a bird. Era un pájaro. Then Charles Darwin said, "Maybe this proves birds are related to bananas." Y después Charles Darwin dijo, "Esto prueba que los pájaros están relacionados con el banano." I said, "Oh, he never said that." Y dice, "No, él nunca dijo eso." Yes, he did. Sí, lo dijo. In his book on page 170, en su libro en la página 170, he said, "It's a truly wonderful fact that all animals and all plants throughout all time and space should be related to each other." Él dijo, "Es realmente maravilloso, o es realmente un hecho maravilloso que todos los animales y las plantas a través del tiempo y el espacio son relacionados uno entre otro." Isn't he saying the birds and bananas are related? ¿No está diciendo que los pájaros y los bananos están relacionados? He sure is. Claro que sí. Charles observed what we call microevolution. Lo que Charles observó fue lo que llamamos microevolución. Which tells us dogs produce a variety of dogs. Que nos dice que los perros producen variedades de perros. There is no question this happens. Y no hay ninguna duda, esto ocurre. The question is, does it go any farther than that? La pregunta es, ¿va más allá de esto? You may get a big dog or a little dog. Tal vez puede tener un perro grande o un perro pequeño. But it will be a dog. Pero siempre será perro.
Probably the dog, the wolf, and the coyote had a common ancestor. Probablemente el perro, el lobo y el coyote tenían un ancestro común. But anyone knows they are the same kind of animal. Pero todos saben que es el mismo tipo de animal. I will show you. Y les voy a mostrar. Is anyone in here 9 years old? ¿Alguien aquí tiene 9 años? Okay, I want you to take a test. A ver, yo quiero que tomes un examen. Here we have a dog, a wolf, a coyote, and a banana. Aquí tenemos un perro, un lobo, un coyote y un banano. Which one is different? ¿Cuál de estos es diferente? Banana, very good. Let's give him a hand. That's good. The Bible says they will bring forth after their kind. La Biblia dice, y árbol que da fruto según su género. That is all we ever see. Eso es todo lo que vemos. They always produce the same kind of animal. Siempre producen el mismo género o tipo de animal. The word evolution has 6 different meanings. Ahora, la palabra evolución tiene 6 diferentes significados. First is cosmic evolution, the Big Bang. El primero es evolución cósmico, que es la gran explosión. We talked about that on video cassette number 1. Y hablamos de eso en el video cassette número 1. There is no proof of the Big Bang. No hay ninguna prueba de la gran explosión. Then we would have chemical evolution. Después tenemos evolución química. That is to tell us all of the elements evolved from hydrogen. Que nos dice que todos los elementos evolucionaron del hidrógeno. There is no evidence for that at all. Y no hay ninguna evidencia para eso. Third, we have stellar or stars evolving. En tercer lugar, tenemos evolución estelar y planetario. We never see stars form. Nunca vemos que se forme una estrella. We only see stars blow up. Solo vemos estrellas explotar o estallar. But there are enough stars in the sky for everyone on Earth to own 11 trillion of them to yourself. Pero en el universo hay suficientes estrellas para que cada persona pudiera tener 11 trillones. Then we have organic evolution. Ahora tenemos evolución orgánica. Where life starts from non-living material. Que dice que la vida comienza de materia inorgánica. There is no evidence for this. There is no evidence for this. Que dice, y también no hay evidencia alguna sobre esto. Then would be macro evolution. Después está la macroevolución. That tells us all animals came from a common ancestor. Que nos dice que todos los animales provinieron de un ancestro común. There is no evidence for that either. Y tampoco hay evidencia para esto. And lastly, microevolution. Y por último, microevolución. That tells us animals produce a variety of kinds. This tells us animals can produce a variety within the same kind. Que esto dice que pueden haber variaciones de animales dentro del mismo género o especie. Number 6 is true. Número 6 sí es verdad. The first 5 are religious. Los primeros 5 son religiosos. You have to believe that they happen. Uno tiene que creer que esto ocurrió. The textbooks are always changing the meaning of the word. Los libros de texto siempre están cambiando el significado de esa palabra. They say evolution is change over time. Ellos dicen evolución ha cambiado a través del tiempo. That is not really what they mean. Y eso no es realmente lo que quieren decir. This one says, in other words, living things have changed over time. Este aquí dice, las cosas vivientes han cambiado a través del tiempo. They want to start with living things. What happened to the first 4 stages? Si quieren empezar con cosas vivientes, ¿qué pasó con las primeras 4 etapas? They want to skip these 4? ¿Se quieren saltar estos 4? Of course they do, because there's no science for them. Claro que se los quieren saltar, porque no hay ciencia para esto. Then they say, evolution is a change in species over time. Después quieren decir que la evolución es un cambio de especie a través del tiempo. That is a lie. That is not really what they mean by evolution. Y eso también es una mentira. No es lo que quieren decir por la palabra evolución. They want you to believe all 6 parts. Ellos quieren que tú creas todas las 6 partes. Variations certainly happen. Las variaciones en realidad sí ocurren. But they have limits. Pero tienen límites. Farmers have been trying to get bigger pigs for a long time. Los granjeros han estado tratando de conseguir cerdos más grandes por mucho tiempo. But they will never get a pig as big as Texas. Pero nunca van a lograr un cerdo el tamaño de Texas. There is a limit. Hay un límite. Roaches become resistant to pesticides. Las cucarachas se tornan resistente a los pesticidas. They will never become resistant to a sledgehammer. Pero nunca se van a tornar resistentes a un mazo.
o un martillo. They always produce the same kind of plant or animal. Ellos siempre producen el mismo tipo o el mismo género de animal o planta. The information for the variety was already in the genetic code. La información para la variedad ya estaba en el código genético. No new information is added. Y ninguna información nueva es agregada. The new variety is always more limited than before. La nueva variedad siempre es más limitada que antes. Someone spent years crossbreeding dogs to develop the Chihuahua. Alguien pasó muchos años cruzando a diferentes perros para llegar a tener el Chihuahua. All of that time and money to make a dog that is useless. Todo ese tiempo y dinero gastado para crear un perro que no sirve para nada. How long would the Chihuahuas last in the real world? ¿Cuánto tiempo duraría una Chihuahua en el mundo real? He would run up to the wolf and go, yep, 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 yep. Correría al lobo y diría, yep, yep, yep. It would be over in a few seconds. Y todo acabaría en pocos segundos. Genetic information is lost, not added. La información genética se pierde, no se agrega. Real evolution would mean increasing genetic complexity. Evolución o verdadera evolución requeriría que se agregara complejidad genética. I grew up in Illinois, corn country. Yo crecí en Illinois, tierra del maíz. There are so many varieties of corn, they put numbers on them. Y hay tantas variedades del maíz que hasta le ponen números. But they're always corn. Pero siempre siguen siendo maíz. You will never get a hamster or a tomato or a whale to grow on your corn stalk. Nunca se puede conseguir un hámster o una ballena del maíz. There are a variety of dogs in the world. Es cierto que hay muchas variedades de perros en el mundo. They probably had a common ancestor. Y probablemente tenían un ancestro común. It was a dog. Era un perro. This article says, este artículo dice 95% of current dogs came from just three original females. Que 95% de los perros que tenemos hoy vienen de solamente o provienen de solamente tres perras o perras. Oh, they're getting close to the truth on this one. Aquí sí se están acercando a la verdad. This Irish textbook calls it divergent evolution. Este libro escocés dice que eso es evolución divergente. Oh, don't call it a fancy name. It's still a dog. No le ponga un nombre complicado. Simplemente sigue siendo un perro. All we ever see are variations of the same kind. Lo único que vemos son variaciones del mismo género. We will talk about some more lies in the textbooks in the next session. Y en la siguiente sesión vamos a hablar de otras mentiras que se encuentran en los libros de texto. And don't be deceived. No se deje engañar. God's word is correct. La palabra de Dios es precisa. The animals will bring forth after their kind. Los animales engendrarán de acuerdo a su propio género. That is all that ever happens. Y eso es lo único que puede ocurrir. If someone wants to believe something other than that, that is a religion, not science. Y si alguien quiere creer algo diferente que eso, eso es una religión, no ciencia. We will cover more information in the next session. Vamos a cubrir más información en la siguiente sesión. Good evening. My name is Kent Hovind. Buenas tardes. Mi nombre es Kent Hovind. I was a high school science teacher for 15 years. Fui un educador, un maestro de ciencia en la escuela secundaria durante 15 años. I now do seminars on creation, evolution, and dinosaurs. Y ahora hago seminarios sobre creación, evolución y dinosaurios. For those who have just joined us, you are coming into the middle of the seminar. Para los que han venido reciente, se están uniendo a nosotros a mitad del seminario. We have talked about how students are being lied to in their textbooks. Y hemos estado hablando de cómo se les ha mentido a alumnos en los libros de texto de las escuelas. The textbooks say the earth is billions of years old. This is not true. Los libros de texto dicen que la Tierra tiene millones de años y esto simplemente no es cierto. They say dinosaurs lived millions of years ago, and this is not true. Ellos dicen que los dinosaurios vivieron hace millones de años y eso tampoco es cierto. We are now talking about some of the lies found in every science textbook.
Ahora estamos hablando sobre algunas de las mentiras que se encuentran en los libros de texto. We left off in the last session talking about how variations do happen. En la última sesión estuvimos hablando de cómo sí ocurren algunas variaciones. But they are limited. Pero son limitadas. Farmers try to get bigger pigs all the time. Los granjeros siempre están tratando de conseguir cerdos más grandes. But they will never get a pig as big as Texas. Pero nunca lograrán un cerdo del tamaño de Texas. There are a variety of horses in the world. Hay una variedad de caballos en el mundo. They might have had a common ancestor. Y tal vez tuvieron un ancestro común. It looked like a horse. Que se parecía a un caballo. It had four-wheel drive. Tenía doble tracción. And genuine leather upholstery. Y tenía... Leather? Tenía asientos de cuero. There are small horses and big horses today. Hay caballos pequeños y caballos grandes hoy en día. We had the world's smallest horse come visit our science center. En nuestro centro de ciencias tuvimos de visita al caballo más pequeño del mundo. Horses, zebras, and asses can all be crossbred. A los caballos, las cebras y los asnos, todos pueden intercruzarse. They get zorses, zonkies, zionis, zedonks, zebras, and zebras and shebras. Lo que dijo él. Zors? Se puede conseguir zorses, zonkies, zione, ziones, zedonks, zebras, zebras, y shebras. Here is a zebra that forgot to put his pajamas on. Aquí hay una cebra que se le olvidó ponerse la pijama. There are zebroids. También hay zebroides. In the last 100 years, en los últimos 100 años, the Kentucky Derby has gone from an average winning speed. Han ido estos caballos de un promedio de velocidades de 127 down to 123 seconds. De 127 segundos a 123 segundos. Even in the old days, they had some pretty fast times turned in. Inclusive en los tiempos de antes tenían buenas velocidades. How much money has been spent on trying to get faster racehorses? ¿Cuánto dinero se habrá gastado en tratar de conseguir caballos más rápidos? Like millions of dollars? Millones de dólares. I don't know if they've reached the limit or not. Y yo no sé si ellos han alcanzado el límite o no. I suspect they're getting very close. Y yo sospecho que lo más probable es que están llegando muy cerca. If you really want to win this race, si uno realmente quiere ganar esta carrera, why don't you grow wings on the horse? ¿Por qué no mejor hacen que crezcan alas los caballos? And fly around the track in 10 seconds. Y vuela alrededor de la pista en 10 segundos. My point is, there are limits. Mi punto es que hay límites. There are variations. Hay variaciones. But it's still the same kind of animal. Pero sigue siendo el mismo tipo de animal. There are quite a variety of cows in the world. Hay muchas variedades de vacas en el mundo. They may have had a common ancestor. Y posiblemente tuvieron un ancestro común. It was a cow. Era una vaca. There are many kinds of chickens in the world. También hay muchos tipos de gallinas en el mundo. Here is a magazine where you can order the chickens. Aquí hay una revista donde se puede pedir el tipo de gallina que quiere. But the magazine says the jungle fowl are the original bird from which all varieties and strains of domesticated chickens arise. Pero el libro dice que el red jungle fowl es el es la gallina o el gallo del cual provienen todas las gallinas. All the chickens in the world had a common ancestor. Todas las gallinas del mundo tenían un ancestro común. Guess what it was? ¿Y adivinen cuál fue? A chicken. La gallina. That is not evolution. Eso no es evolución. There are 8 kinds of bears in the world. También hay 8 variedades de osos en el mundo. They may have had a common ancestor. Y tal vez tenían un ancestro común también. It was a bear. El oso. Cabbage and cauliflower and broccoli have a common ancestor. Repollo, brócoli y coliflor también tienen un ancestro común. It was a plant. Era una planta. This is not evolution. Esto no es evolución. In California, they put English walnut trees onto a black walnut stump. En Inglaterra, pusieron un tipo de árbol de nueces en otro tipo de árbol. They can put these two trees together because they are both a walnut. Y pueden injertar estos dos diferentes tipos de árboles porque son el mismo tipo de nuez. You cannot graft a walnut tree onto the back of a turtle. No se puede injertar un árbol de nueces en la espalda de una tortuga. The Bible says they bring forth after their kind.
La Biblia dice que el árbol da fruto según su género. James Hutton wrote a book in 1795. James Hutton escribió un libro en 1795. He said the earth is millions of years old. Y él dijo que la tierra tiene millones de años. And some people began to believe this. Y algunas personas comenzaron a creer esto. Charles Lyell wrote a book in 1830. Charles Lyell también escribió un libro en 1830. People began to doubt the flood story. Y la gente empezó ahí a dudar a la historia del diluvio. Charles Darwin wrote a book in 1859. Charles Darwin escribió un libro en 1859. And people began to doubt the creator. Y las personas empezaron a dudar del creador. If you want to see what's happened because of this evolution theory, ahora si queremos ver lo que ha sucedido por esta teoría de la evolución, you need to get video cassette number 5. Hay que conseguir el video cassette número 5. Evolution is responsible for communism. La evolución es responsable por el comunismo, humanism, por el humanismo, Nazism, por el nazismo, and many more problems. Y muchos otros problemas. Paul said to Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science, falsely so called. Pablo le dijo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las disputas profanas y vacías y de las oposiciones de la ciencia falsamente llamada tal. Evolution is not science. La evolución no es ciencia. It is a false science. Es una ciencia falsa. Hitler said, let me control the textbooks and I will control the state. Hitler dijo, déjeme controlar los libros de ciencia y yo controlaré el Estado. Could it be there are lies in your textbooks? ¿Podrá ser que hay mentiras en los libros de texto? Thousands of people through history have lost their faith because of evolution. Miles de personas a través de la historia han perdido su fe a causa de la evolución. Karl Marx said he loved the Lord when he was 17 years old. A los 17 años, Karl Marx dijo que él amaba al Señor. He went to college and studied philosophy. Él fue a la universidad y estudió filosofía. A professor made him turn his back on God. Y un profesor hizo que le diera la espalda a Dios. Karl Marx is the father of communism. Karl Marx es el padre del comunismo. Joseph Stalin went to a Christian school when he was a child. José Stalin fue a una escuela cristiana cuando él estaba pequeño. He read Charles Darwin's book and became an atheist. Él leyó el libro de Charles Darwin y se convirtió en ateo. Joseph Stalin probably killed 60 to 100 million of his own people. José Stalin mató a probablemente 60 a 100 millones de sus propias personas. Andrew Carnegie believed in evolution. Andrés Carnegie también creía en la evolución. He left behind millions of dollars. Y él dejó atrás millones de dólares. To be spent to make sure evolution was taught in the schools. Que para gastarse en asegurarse de que la evolución fuese enseñada en las escuelas. President Roosevelt believed in evolution. El presidente Roosevelt también creía en la evolución. He thought the Indians were an inferior species. Y él creía que los indígenas, que los indios eran una especie inferior. 75% of the children raised in Christian homes who go to public schools reject the Christian faith after one year of college. 75% de todos los niños criados en hogares cristianos que van a escuelas cristianas, a escuelas públicas, rechazarán la fe cristiana después de solamente un año de estar en la universidad. There is no scientific evidence to support the evolution theory except known lies. No hay alguna evidencia conocida que apoye la teoría de la evolución aparte de mentiras conocidas. If real evidence exists for evolution, I would like to see it. Si hay alguna evidencia que demuestra la evolución, a mí me gustaría verlo. But don't lie to the students. Pero no le mienta a los estudiantes. If I had a theory that said the moon is made of green cheese. Si yo tuviera una teoría que dice que la luna está hecha de queso verde. That is a dumb theory. Esa es una teoría tonta. I understand. Y yo entiendo. There is no law against dumb theories. No hay alguna ley en contra de las teorías tontas. But if I said NASA proved my theory when they went there in 1973 on a secret mission. Pero si yo dijera que NASA demostró que mi teoría era verídica en una misión secreta en 1973. Now I'm using a lie to support my theory. Ahora estoy usando una mentira para apoyar mi teoría. It's okay to have a dumb theory. Está bien tener una teoría tonta. It is wrong to lie about it. Pero es incorrecto a mentir en cuanto a la teoría. It is worse to use tax dollars to make everyone pay me while I lie about my theory. Y es peor usar impuestos del Estado
para pagarme mientras yo hago estas mentiras. That is what is happening in our public schools. Y eso es lo que está ocurriendo en las escuelas públicas. It's bad enough they have a dumb theory. Ah, ya es suficiente problema o suficiente malo tener una teoría tonta. They use lies to support their theory. Pero también usan mentiras para apoyar la teoría. And they want me to pay their salary while they lie. Y quieren que yo les pague el sueldo mientras ellos mienten. What evidence do they have for evolution? ¿Qué evidencia tienen ellos para la evolución? They say, we have evidence from fossils. Dicen, tenemos evidencias de fósiles. I say, that is silly. Yo digo, eso es ridículo. No fossils count as evidence for evolution. Ningún fósil vale como evidencia para la evolución. If you find bones in the dirt, all you know is it died. Si encuentra huesos en la tierra, lo único que se sabe es que murió. You cannot prove those bones had any children. Y no se puede probar de que esos huesos tuvieron a hijo alguno. You sure cannot prove they had different children. Y no se puede probar tampoco que tuvieron hijos diferentes. Evolution is dead. Some followers are having a hard time letting it go. They even lie to make you think all is fine. La evolución está muerta, pero algunos seguidores tienen un difícil tiempo de soltar esta mentira. Y ellos simplemente mienten y hacen que piensen, que la gente piense que todo está bien. I say, ah, he never looked better. Ahí dice, nunca se vio mejor. They are lying. Evolution is dead. Pero ellos están mintiendo. La evolución está muerta. Evolution theory is based on two faulty assumptions. La evolución está basada sobre dos supuestas faltas. They say mutations make something new. Ellos dicen que las mutaciones hacen algo nuevo. And natural selection makes it survive. Y que la selección natural hace que sobreviva. Evolution is a religion of death, not life. La evolución es una religión de muerte, no de vida. In order for evolution to work, para que la evolución funcione, one animal must evolve a little better than the rest. Un animal tiene que evolucionar un poco mejor que los demás. The rest of them must die. Y los demás tienen que morir. Or else the good, improved genes are lost. Y si los otros no mueren, los genes mejorados serán perdidos. The question is simple. Did man bring death into the world? La pregunta es simple. ¿Trajo el hombre la muerte al mundo? Or did death bring man into the world? ¿O la muerte trajo al hombre al mundo? Somebody is wrong. Ahora alguien está equivocado. Textbooks say we have mutations, and I agree. Los libros de texto dicen que tenemos mutaciones, y yo estoy de acuerdo con esto. But mutations do not produce any kind of evolution. Pero las mutaciones no producen algún tipo de evolución. All they do is rearrange information that is already there. Lo único que hacen es reajustar información que ya existe. Here's a five-legged bull. Aquí hay tenemos un toro de cinco patas. There is no new information. Y ahí no hay información nueva. It is only scrambled information. Simplemente es información mezclada o desordenada. Here's a short-legged sheep. Aquí tenemos una oveja con patas cortas. There is no new information added. Pero no hay información nueva aquí. He is not better off. No está mejor, no se ha mejorado la oveja. He is the first one the wolf is going to catch. Sin embargo, más bien, él es el primero que va a alcanzar el lobo. Here's a two-headed turtle. Aquí tenemos una tortuga con dos cabezas. This is mutant. Esta es una mutación. Not ninja. No ninja. He is going to freeze first winter. Se va a congelar el primer invierno. No one makes a double-neck turtleneck sweater. Nadie hace suéter de tortuga, que se llama, con dos aperturas para el cuello. You can scramble up the letters of the word Christmas, Navidad. Se puede mezclar las letras de la palabra Navidad. And get quite a few different words. Y terminar con varias diferentes palabras. But you will never get bueno, perro, o queso. Lo que dijo él. The letters are not available. Las letras para esas palabras no están disponibles. Scrambling up existing genetic code. Mezclar código genético existente will not give you something new. No produce algo nuevo. Here's a four-winged fly. Aquí tenemos una mosca con cuatro alas. The textbook says normal fruit flies have two wings. Los libros de texto dicen que las moscas frutales comunes tienen dos alas. This mutant has four. Pero este mutante tiene cuatro alas. This rare mutation, like most mutations, is harmful. Y esta mutación, dice ahí, que es una mutación rara, más bien es dañina. And then it says, beneficial mutations are the raw material for natural selection. Y después dice, mutaciones
beneficiosas son el material en bruto para la selección natural. Why don't they show an example of a beneficial mutation? ¿Y por qué no pueden mostrar un ejemplo de una mutación productiva? Why did they show us a bad one and tell us about the good ones? ¿Por qué nos muestran una mutación mala y después nos hablan de las buenas? I would like to see a good mutation. Me gustaría ver una mutación buena. You know why they did not show a good mutation? ¿Y saben por qué no han mostrado una mutación buena? Because no one has ever seen one. Porque nadie ha visto una de estas mutaciones. One professor said, Hovind, you are lying. Un profesor dijo, Hovind, usted está mintiendo. He said, I know a good mutation. Él dijo, yo sí conozco una mutación buena. He said, people in Africa that have sickle cell anemia are less likely to get malaria. Debatía un profesor que decía que él podría proveer una mutación benéfica a personas que tienen anemia, ya que son menos probable a adquirir malaria. I said, that is brilliant. Y yo le dije, esto es brillante. Both malaria and sickle cell anemia are bad. Yo le dije que tanto la anemia, la anemia y la malaria, las dos son malas. That's like saying if you cut off your legs, you cannot get athlete's foot. Eso es como decir que si se corta una pierna, no le va a dar pie de atleta. They say evolution and natural selection go together. Ahora dicen que la evolución y la selección natural van mano en mano. This is a lie. Pero esto también es una mentira. Natural selection selects. La selección natural selecciona. It does not create anything. No crea algo nuevo. Natural selection cannot create anything. Selección natural no puede crear algo. Anybody who understands will agree with this. Y cualquier persona que entiende va a estar de acuerdo con esto. Natural selection only selects. La selección natural solamente selecciona. Textbook says natural selection can lead to evolution. Libros de texto dicen que la selección natural puede llevar a la evolución. That is a lie. Eso es una mentira. If you worked in a factory that produced cars, si usted trabaja en una fábrica que produce carros, and your job was to check the cars to see if it's good, y su trabajo es verificar que el carro está bueno, you try to find the mistakes. Usted trata de encontrar los errores before they take it out to sell it. Antes de que el carro se va a vender. If you found every mistake, y si usted encontrara cada defecto, how long would it take to change the car to an airplane? ¿Cuánto tardaría para cambiar el carro a un avión? You say, Hovind, you don't understand. Y usted dice, Hovind, usted no entiende. The people who check for mistakes cannot change it to an airplane. Las personas que revisan para encontrar problemas no lo pueden cambiar a un avión. They just make sure you get a good car. Ellos simplemente revisan o se aseguran de que usted reciba un buen vehículo. Oh, I do understand. Sí, yo entiendo. Natural selection cannot create some new species. La selección natural no puede crear una especie nueva. It will only make sure you get a good species. Simplemente se asegurará de que usted consiga una buena especie. If a whale goes through a school of fish, si una ballena pasa por un banco de peces, if it eats 80% of them, y se come 80% de los peces, it is not survival of the fittest. No es sobrevivencia del más apto. It is survival of the luckiest. Es sobrevivencia del que tiene más suerte. That's what really happens out there. Eso es lo que sucede allá afuera. Some people make good observations and come to bad conclusions. Algunas personas hacen buenas observaciones, pero llegan a conclusiones erróneas. One day some scientists were going to see how far a frog could jump. Un día unos científicos querían saber cuán lejos podía saltar una rana. They put the frog down and said, jump, frog, jump. Y ellos pusieron la rana en el suelo y le dijeron, salta, rana, salta. The frog jumped 80 inches. Y la rana saltó 80 pulgadas. They brought the frog back and cut off one leg. Ahora trajeron de vuelta la rana y le cortaron una pata. They said, jump, frog, jump. Y le dijeron, salta, rana, salta. He only jumped 70 inches. Pero solo saltó 70 pulgadas. They brought him back, cut off another leg. Lo trajeron, le cortaron otra pata. They said, jump, frog, jump. Y dijeron, salta, rana, salta. He jumped 60 inches. Ahora saltó 60 pulgadas. They brought the frog back, cut off another leg. Lo trajeron y le cortaron otra pata. They said, jump, frog, jump. Y dijeron, salta, rana, salta. He jumped 50 inches. Ahora solo saltó 50 pulgadas. They brought the frog back, cut off his last leg. Lo trajeron de vuelta y le cortaron la última pata. They said, jump, frog, jump. Y le dijeron, salta, rana, salta. They thought maybe he would jump about 40 inches. Pensaron que tal vez saltaría 40 pulgadas. His actual jump was zero. En realidad saltó 0 pulgadas. The frog did not move. La rana ni siquiera se movió. The scientists yelled louder.
Y los científicos gritaron más fuerte. They said, jump, frog, jump. Dijeron, salta, rana, salta. The frog still did not move. Y la rana todavía no se movió. The scientists were confused. Se confundieron ahora los científicos. They tried the experiment again. Volvieron a probar el experimento. Now with a new frog. Con una rana nueva. They got the same results every time. Y cada vez obtuvieron los mismos resultados. So they said the frog jumped less as the legs were removed. Entonces concluyeron que la rana saltaba menos cuando se le cortaban las patas. That's a good observation. Y esa es una buena observación. They said we must conclude that a frog with no legs goes deaf. Y entonces dijeron tenemos que concluir que una rana sin patas se vuelve sorda. This is a good observation, but a bad conclusion. Y esta es una buena observación, pero una mala conclusión. That is what has happened to the fruit fly experiment. Eso es lo que ha ocurrido con el experimento de moscas frutales. They put flies in the laboratory. Ellos han puesto moscas en el laboratorio. They x-rayed them. Y les han hecho radiografías. They subjected them to radiation. Los han sometido o los sometieron a radiación. They did many mean things to these flies. Y les hicieron muchas cosas malas a estas moscas. They got many mutations. Y obtuvieron muchas mutaciones. They got flies with curled wings. Consiguieron moscas con alas curvadas. All they would do is fly around. Bzz, zzz, zzz, zzz. Y lo único que hacían era volar en círculos. They got flies with no wings. Consiguieron moscas sin alas. They said, fruit flies refuse to become anything but fruit flies. Entonces concluyeron que las moscas se rehúsan convertirse en cualquier otra cosa que moscas. ¿Qué moscas? They said, all mutations observed produce flies that were inferior to the original fly. Y dijeron, todas las mutaciones observadas producieron moscas que eran inferiores a la mosca original. That's a good observation. Esa es una buena observación. They said, fruit flies must have evolved as far as they can go. Y dijeron, lo más probable es que la mosca evolucionó lo más lejos que podía evolucionar. That is a bad conclusion. Esa es una mala conclusión. They studied the peppered moth. También estudiaron una especie de polilla. And they found it was 95% light colored. Y se dieron cuenta que era 95% de color claro. And only 5% black. Y solo 5% de ellos eran negros. Then they burned coal in the factories. Después quemaron carbón en las fábricas. And the trees turned black. Y los árboles se tornaron negros. When they counted the moths again, cuando volvieron a contar las polillas, they said it was only 5% light and 95% black. Dijeron que solo 5% eran blancos y 95% eran negros ahora. This is taught in almost every textbook. Y casi en todos los libros de texto se enseña esto. The problem is, the story is not true. El problema es que la historia es una farsa. After watching the trees for 40 years, después de observar los árboles por 40 años, they found a total of 2 moths on the trees. Encontraron en los árboles un gran total de solamente 2 de estas polillas. The whole story is a lie. Toda la historia es una mentira. But it is still taught in textbooks. Pero todavía lo enseñan en los libros de texto. It is still taught in zoos and museums. Todavía se enseña en zoológicos y en museos. This textbook says we're going to learn to think critically. Este libro de texto dice que vamos a aprender a pensar críticamente. The question says, do you think humans are still evolving? Y la pregunta que hace es, ¿usted cree que los humanos todavía están evolucionando? What kind of question is that? ¿Qué tipo de pregunta es esta? That is like asking, have you stopped beating your wife yet? Eso es como preguntar, ¿ya dejó usted de golpear a su esposa? Oh, let me think. If I say yes, I'm admitting I did. Okay, déjeme pensar. Si digo que sí, entonces estoy admitiendo que sí. If I say no, then I'm still doing it. Y si digo que no, entonces significa que todavía lo estoy haciendo. Do you see how it is possible for the question to already have an assumption? Entonces pueden ver así como la pregunta ya puede asumir algo. It is like asking the question, why are elephants orange? Es como hacer la pregunta, ¿por qué los elefantes son anaranjados? They are not orange. No son anaranjados. To say, do you think humans are still evolving? Para hacer la pregunta, ¿usted cree que los humanos todavía están evolucionando? This is a dumb question. Es una pregunta tonta. How is a Christian child supposed to answer this question for homework? ¿Cómo debería un niño cristiano contestar esta pregunta en sus tareas? This is not a question to learn to think critically.
Esta no es una pregunta para aprender a pensar críticamente. This is a communist-style question. Esta es una pregunta de tipo comunista. When the kid gets done taking this class, cuando el niño termine de tomar esta clase, he will think he knows how to think. Él va a pensar que sabe pensar. But no, he knows how to be told what to believe. Pero no, él solo sabe que se le dice lo que tiene que creer. They say we have evidence from homologous structures. También dicen que hay evidencias o tenemos evidencias de estructuras homólogas. They say the limb of the human has two bones in his wrist. Ahora el humano tiene dos huesos en su muñeca. They are called the radius and the ulna. Que se llaman el radio y la ulna. The alligator has two bones in his limb, in his front leg. El lagarto también tiene dos huesos en la parte su pata sería exterior. And they are called the radius and the ulna. Y también se llaman el radio y la ulna. They will say, "See, this proves we are related." Y ellos dicen, ven, esto prueba que estamos relacionados. It is true that many animals have the same pattern of bones in the leg. Y es cierto que muchos animales tienen el mismo patrón de huesos en las patas. But is this evidence for evolution? ¿Pero es esto evidencia para evolución? This one says, comparative anatomy provides further evidence of evolution. Aquí dice que anatomía comparativa da evidencia para más, o da más evidencia para evolución. It says this is evidence we have a common ancestor. Dice que esto es evidencia que tenemos un ancestro común. No, this is a lie. Pero no, esto también es una mentira. This is evidence we have a common designer. Esto es evidencia que tenemos un diseñador común. The same person designed all these animals. La misma persona diseñó todos estos animales. I even know who it is. Y yo hasta sé quién es. Similar design might prove the same designer made them. Un diseño similar puede probar que el mismo diseñador lo hizo. The lug nuts from a Pontiac will fit on a Chevy. Las tuercas de un Pontiac también se ajustan a las de un Chevy. They are very similar. Son muy similares. That proves they both evolved from a Honda 15 million years ago. Entonces esto prueba que los dos evolucionaron de un Honda hace 15,000 años. No, it is proved to have the same designer. No, esto prueba que tiene el mismo diseñador. Many animals do have a similar forelimb structure. Muchos animales sí tienen una estructura de cuatro patas similar. That is a good observation. Y esa es una buena observación. So they say they must have had a common ancestor. Entonces dicen, pues tienen que haber tenido un ancestro común. That is a bad conclusion. Esa es una mala conclusión. So they say this helps prove we all came from a rock. Entonces dicen, esto ayuda a probar que todos venimos de una roca. That is a very bad conclusion. Y esa es una muy mala conclusión. They say we have evidence from development. Dicen también que tenemos evidencia del desarrollo. They say the similarity between early stages in development helped convince Darwin that all forms of life shared common ancestors. Dicen que la similitud entre etapas tempranas en el desarrollo de algunos animales diferentes que ayudaron a convencer a Darwin que todas las formas de vida compartían un común antepasado. Darwin considered this the strongest class of facts in favor of his theory. Okay, sir. Darwin consideró que esta era la conclusión más fuerte para su teoría. A man who made this up was named Ernst Haeckel. Y el hombre que inventó esto se llamaba Ernst Haeckel. He called it the biogenetic law. Y él lo llamó la ley biogenética. He said all animals are similar as they develop inside the mother. Él dijo que todos los animales son similares al desarrollarse en la madre. This textbook says the presence of fish-like structures in the embryos shows they have a common ancestor. Y esto dice que la presencia de estructuras de pescado en diferentes embriones muestra que las especies tienen un ancestro común. Does the embryo in the mother have gills? ¿Tiene el embrión en la madre agallas? No, this is a lie. No, esto es una mentira. This was proven wrong many years ago. Hace muchos años se probó que esto era una mentira. Those folds of skin on the embryo. Esos rollitos de piel en el embrión. Develop into bones in the ear. Se desarrollan a huesos o en huesos en el oído. And glands in the throat. Y glándulas en el cuello. They never have anything to do with breathing. Y nunca tienen nada que ver con la respiración. I've seen people that have five or six different chins.
Yo he visto a personas que tienen 5 o 6 diferentes perillas. They cannot breathe through any of them. Y ellos no pueden respirar a través de ni uno de ellos. Haeckel said when he read Darwin's book, it changed his entire philosophy of life. Haeckel dijo que cuando él leyó el libro de Darwin, cambió toda su filosofía de vida. Haeckel was an embryology professor at the University of Jena. Haeckel era un profesor de embriología en la Universidad de Jena. He read Darwin's book and loved it. Él leyó el libro de Darwin y adoró el libro. He said, "What a wonderful theory." Y él dijo, "Qué teoría más excelente." If only we had some evidence. Si solo tuviéramos un poquito de evidencia. Well, 9 years later, they still had no evidence. Después de 9 años, todavía seguían sin alguna evidencia. So he said, "I think I will help. I'll help out a little bit." Entonces él pensó, voy a ayudar un poquito. He was a professor of embryology. Él era un profesor de embriología. He had access to very, very small embryos of many different animals. Y él tenía acceso a muchos pequeños embriones de diferentes animales. He took a drawing of a human and a dog embryo. Y él tomó un dibujo de un embrión humano y de uno de un perro. He changed them and made them look exactly alike. Y los cambió e hizo que parecieran exactamente igual. He lied. Él mintió. He made giant posters of his fake drawings. Él hizo pósters enormes de sus dibujos farsantes. He traveled all over Germany. De sus dibujos falsos. Y él viajó a través de toda Alemania. And said, "See, we have evidence for evolution." Y dijo, ven, aquí tenemos evidencia para la evolución. He convinced most of the German people to believe this theory. Y él convenció a la mayoría de los alemanes que creyeran en esta teoría. Based on a lie. Basado en una mentira. On top are Haeckel's drawings. Aquí arriba están los dibujos de Haeckel. Underneath are actual photographs of these animals. Y abajo tenemos tenemos fotografías de los mismos embriones. He was a very good artist. Él era un muy excelente artista. Which means the pictures are not the same. Que significa que los dibujos no son los mismos. So he must be lying. Entonces debe de estar mintiendo. His own university held a trial. Y la misma universidad donde él trabajaba tuvo un juicio. He said, "I should feel condemned, but hundreds of observers lie under the same charge." Y él dijo, yo debería de sentirme condenado, pero muchos cientos de personas también mienten bajo los mismos cargos. He said, "Other people lie." Él dijo, otras personas también mienten. So it's okay if I lie. Entonces está bien si yo miento también. His drawings were proven to be a lie in 1875. En 1875 se probó que sus dibujos eran falsos. But they are still used in textbooks today. Pero hoy mismo en día se usan en los libros de texto. Why would they keep this in the textbooks? ¿Por qué mantendrían esto en los libros de texto? It's been proven wrong for 129 years. Ya por 129 años ha sido probado que es falso. Because they don't have any other evidence for evolution. Porque simplemente no tienen ninguna otra evidencia para la evolución. I get textbooks from all over the world. Yo obtengo libros de texto de todo el mundo. All biology books are still teaching the baby has gills. Y todos los libros de texto todavía enseñan que los bebés tienen agallas. Go check your public school. Que los embriones tienen agallas. Vaya a revisar su librería. They will still say the baby has gills. Y todavía ahí van a decir que los embriones tienen agallas. This is taught in college textbooks. Esto se enseña aún en los libros de texto de las universidades. It is not true. Y no es verdad. Why would they keep this in the books? ¿Por qué lo mantendrían en los libros? This is a textbook made last year. Este es un libro de texto que se hizo el año pasado. It says the embryo is evidence for evolution. Y aquí dice que el embrión es evidencia para la evolución. Students cannot get a high score on college entrance exams. Los estudiantes no pueden obtener buenas calificaciones en exámenes de admisión. Unless they give an evolution-based answer. Al menos de que den una respuesta basada en la evolución. They have to lie to get a high score. Ellos tienen que mentir para obtener una buena nota. This textbook shows a 5 to 6 week embryo. Este libro muestra un embrión de 5 a 6 semanas de edad. And it says, by 7 months, the fetus looks from the outside like a tiny normal baby, but it's not. Y dice que a los 7 meses parece un pequeño bebé, pero en realidad no lo es. It's not a baby at 7 months. A los 7 meses no es bebé. This is a lie. Esta es una mentira. It is a human at conception.
Al momento de ser concebido ya es un humano. Every doctor knows that. Y cada doctor sabe eso. 34% of babies born at 5.5 months will survive. 34% de los bebés que nacen a los 5.5 meses van a sobrevivir. One lady had surgery on her baby before it was born. Una mujer inclusive hasta tuvo, se le hizo cirugía a su bebé antes que el bebé naciera. They cut the mother open. Abrieron a la madre. They cut the uterus open. Abrieron el útero. And the 21-week-old baby grabbed the doctor's finger. Y el bebé de 21 semanas agarró el dedo del doctor. The angel of the Lord said, "Behold, thou art with fetus." El ángel del Señor, díjole aún el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y parirás un feto. No, he said, you are with child. No, dijo, parirás a un hijo. It is a child before it is born. Es un hijo antes de que nace. They said, Scott Peterson is accused of murdering his wife and unborn child. Dicen, Scott Peterson está acusado de matar a su mujer o a su esposa y su hijo no nacido. Why is it a child before it is born if you want to accuse him of murder? ¿Por qué es un hijo antes de nacer si se le quiere acusar de homicidio? But it's only a fetus if you want to kill it. Pero solo es un feto si se le quiere matar. I don't understand. No entiendo. They keep this in the textbooks because that's the only way to justify abortion. Esto se mantiene en los libros de texto porque es la única forma de justificar el aborto. Someone wants to reduce the population of the earth, I believe. A mí me parece que alguien quiere reducir la población del mundo. We could talk a long time about abortion. Y pudiéramos hablar por mucho tiempo en cuanto al aborto. Here's the logic they use to justify abortion. Aquí está la lógica que usan para justificar el aborto. They say it's not a human. Ellos dicen no es un humano. That is a lie. Eso es una mentira. That was proven wrong in 1875. En 1875 se probó que eso estaba incorrecto. They say it is okay to kill it because it's not viable. It cannot live on its own. Dicen que está bien quitarle la vida porque no es viable, no puede vivir él solo. Cannot live on its own. No puede vivir él solo. You cannot live on your own stark naked on the North Pole either, you know. Ustedes saben que ustedes tampoco pueden vivir desnudos en el Polo Norte. I know children that are 25 that still cannot live on their own. They come borrow money from dad. Yo conozco a personas de 25 años que todavía no pueden vivir solos. Ellos siempre vienen a buscar dinero donde papá. They say the child may be unwanted. Ellos dirán tal vez el niño no es deseado. Oh, so that means we can kill it. Entonces eso significa que lo podemos matar. There are many children today that are unwanted. Hay muchos niños hoy que no son deseados. Should we kill all of them? ¿Deberíamos de matarlos a todos ellos? My parents moved 4 times when I was growing up. Mis padres se mudaron 4 veces cuando yo estaba creciendo. But I found them every time. Pero cada vez los pude encontrar. By the way, there are probably some people in this room that have had an abortion. A propósito, es posible que hayan personas en este cuarto que han tenido un aborto. Now listen carefully. Y ahora escuche cuidadosamente. Abortion is murder. El aborto es asesinato. But God can forgive you. Pero Dios te puede perdonar. It is not the unpardonable sin. No es el pecado imperdonable. God can use you in a great way. Dios te puede usar en una gran manera. Just say, Lord, I am sorry. Simplemente di, Señor, lo siento. Please forgive me. Por favor, perdóname. And go serve God with your life. Y vaya a servir a Dios con su vida. They say the child may be a financial burden. Tal vez dicen el niño puede ser una carga financiera. Every child is a financial burden. Cada hijo es una carga financiera. Show me one that is not. Enséñame algún niño que no lo es. They say it may be from rape or incest. Tal vez pueden decir es por causa de violación o incesto. Well, then kill the rapist, not the baby. Entonces hay que matar al violador, no al bebé. It is illegal to shoot deer at night with spotlights in most states. En la mayoría de los estados en Estados Unidos es ilegal disparar a venados o cazar venados con focos. You have to give the deer a chance. Hay que darle al venado una oportunidad. Maybe we should pass a law in America. Tal vez deberíamos de pasar una ley en América. If someone wants to have an abortion, que dice que si alguien quiere tener un aborto, we have to give the baby a chance. Hay que darle una oportunidad al bebé. We will have a lottery to decide who dies. Vamos a tener una lotería.
hacer una lotería para decidir quién muere. We will put marbles in a jar. Ahí podemos poner maubles en un jarro. One will say baby. Y uno va a decir bebé. One for mother. Otro para mamá. And one for father. Y otro para papi. And one for doctor. Y otro para el doctor. And one for governor. Otro para el gobernador. And maybe several for Bill Clinton. Y tal vez varios para Bill Clinton. Then we will really decide who dies. Y ahí vamos a, en realidad, decidir quién muere. If he's not alive, why is he growing? Ahora, si no está vivo, ¿por qué el feto crece? If he's not a human being, what kind of being is he? Si no es un ser humano, entonces, ¿qué tipo de ser es? She says, honk if you're pro-choice. Ella dice, pite si usted está a favor de poder escoger. That means in favor of abortion. Eso significa a favor del aborto. It's easy for her to be pro-choice. Ah, para ella es fácil ser pro-escoger. She has already been born. Ella ya nació. Let's let the babies vote on this. ¿Por qué no dejamos que los bebés voten, hagan votación en cuanto a esto? They say, well, abortion is legal. Ellos dicen, pero el aborto es legal. It doesn't make it right. Eso no lo hace correcto. In 1936, the German Supreme Court said Jews are not persons. En 1933, la Corte Suprema de Alemania dijo que los judíos no son personas. So when Hitler killed the Jews, it was perfectly legal. Entonces, cuando Hitler asesinó a los judíos, era perfectamente legal. I've been to Germany several times. Ahora, yo he estado en Alemania varias veces. Hitler did exterminate the Jews because he believed in evolution. Y Adolfo Hitler exterminó a los judíos. Because he believed in evolution. Exterminó a los judíos porque él creía en la evolución. He said, I have the right to exterminate an inferior race that breed like the vermin. Y él dijo, yo tengo el derecho de exterminar a una raza inferior que se reproduce como animales. Hitler killed the Jews because of his belief in evolution. Hitler asesinó a los judíos por su convicción en cuanto a la evolución. He was trying to speed up the evolution process. Él trató de acelerar el proceso de la evolución. He said, if you want these criminals, I will send them to you on luxury ships. Él dijo, si ustedes quieren estos criminales, yo se los mando en barcos de lujo. Hitler thought it was the duty of the strong to trample the weak. Hitler pensaba que era la obligación de los fuertes a pisar bajo pie o caminar sobre los débiles. He said, nature does not desire the mating of weaker with stronger individuals. Él dijo que la naturaleza no desea procreación entre los débiles y los más fuertes. He said, even less does she desire the blending of a higher with a lower race. Y dice, y aún menos desea la combinación de una raza mayor o superior con una menor. Who is a higher race? Ahora, ¿quién es una raza superior? And who is a lower race? ¿Y quién es una raza inferior? Well, I did much study on this. Yo hice mucho estudio en cuanto a esto. I found Hitler's list. Y yo encontré la lista de Hitler. He thought the blonde-haired, blue-eyed Norwegians were close to pure Aryan. Y él pensaba que las mujeres noruegas de ojos azules y pelo rubio eran la raza pura ariana. He said they were the superior race. Él dijo, ellos son la raza superior. Did you see this? ¿Ustedes vieron esto? The blonde hair. El pelo rubio. And blue-eyed. Y los ojos azules. Norwegian. A noruego. Ah, vores, dores, del dag. He thought the Germans were mostly Aryan. Él pensó que los alemanes eran mayormente arianos. The Mediterraneans slightly Aryan. Los mediterráneos levemente arianos. Slavic, half Aryan, half ape. Los eslávicos medio ariano, medio mono. Orientals are slightly ape. Los orientales medio monos. Black Africans mostly ape. Los negros africanos predominantemente negros. And the Jews are close to pure ape. Y los judíos casi puro chimpancé o mono. Hitler killed the Jews because he thought they were not human. Hitler asesinó a los judíos porque él pensaba que no eran humanos. He also hated the blacks. También odiaba a los negros. Does anybody know where the Olympics were held in 1936? ¿Alguien sabe dónde se hicieron las Olimpiadas en 1936? In Germany.
en Alemania. Does anybody know who won the most gold medals? ¿Y alguien sabe quién ganó más medallas de oro? Jesse Owens, a black American athlete. Jesse Owens, un atleta negro norteamericano. Hitler was so angry. Hitler estaba tan furioso. He walked out of the stadium. Que él se salió del estadio. He said, "It's not fair to make my men race against this animal." Y él dijo, "No es justo hacer que mis hombres hagan competencia contra este animal." Hitler said Christianity is a most fatal, seductive lie that ever existed. Hitler dijo que el cristianismo es la mentira más seductiva y fatal que ha existido. Because Christianity teaches all nations are of one blood. Porque el cristianismo enseña que todas las naciones son de una sangre. If you think you are superior to someone because of the color of your skin, y si usted cree que usted es superior a alguien más por el color de su piel, number one, you are wrong. Número uno, está equivocado. Number two, you are stupid. Número dos, eres tonto. Number three, you are not right with God. Y número tres, no estás bien con Dios. I stood in the courtroom where they held the trial after World War II. Yo estuve parado en la corte. Where they held the trial after World War II. Okay, estuve en la corte donde se hizo el tribunal en Segunda Guerra Mundial. The Hitler's guards were put on trial. Los guardias de Hitler fueron puestos en tribunal. They said, "We did nothing illegal, we were just obeying orders." Y ellos dijeron, "Nosotros no hicimos nada ilegal, simplemente estuvimos obedeciendo órdenes." But they were still found guilty. Pero aún así se les encontró culpables. Because there's a higher law than Germany's law. Porque hay una ley superior o más alta que la de Alemania. And it's called God's law. Y se llama la ley de Dios. The American Supreme Court in 1973. En la Corte Suprema en Estados Unidos en 1973. They said the word person does not include the unborn. Dijeron que la palabra persona no incluye a los que no han nacido. That is the court decision that has justified abortion. Y esa es la decisión de la corte que ha justificado el aborto. Now we've had 45 million babies killed in America. Ahora en Estados Unidos hemos tenido 45 mil millones fetos matados en los Estados Unidos. Over 1,000 million have been killed in the world. Okay. Y ahora más de un billón han sido asesinados en todo el mundo. On September 11th, 2001, el 11 de septiembre del 2001, 3,000 Americans were killed by terrorists. 3,000 norteamericanos fueron asesinados por terroristas. We have spent billions of dollars trying to find them and kill them. Y ahora hemos gastado billones de dólares en tratar de encontrarlos para matarlos. You know what else happened on September 11th? ¿Saben ustedes otra cosa que sucedió el 11 de septiembre? 4,500 Americans were killed by abortionists. 4,500 norteamericanos fueron asesinados por médicos de aborto. It happens every day. Y ocurre todos los días. Margaret Sanger started a group called Planned Parenthood. Margaret Sanger comenzó una fundación que se llama Planned Parenthood. Padres planificados. She thought the Jews and the Orientals and the Blacks were inferior races. Ella pensaba que los negros, los judíos y los judíos y los orientales eran razas inferiores. Hitler called the Jews a parasite in the body of nations. Hitler dijo que los judíos eran parásitos en el cuerpo de naciones. The abortionists call the unborn baby a parasite in the mother. Y los que hacen abortos dicen que los bebés son parásitos dentro de las madres. We could talk a long time about abortion. Podríamos hablar mucho tiempo sobre el aborto. It is murder, plain and simple. Simplemente el aborto es asesinato. But the only way to justify this is with the evolution theory. Pero la única forma de justificar esto es con la teoría de la evolución. This textbook shows the human appendix. Este libro de texto muestra el apéndice humano. And says, you don't need it anymore. It is vestigial. Y dice que ya esto no se necesita. Es un órgano vestigio o sin uso. This is a lie. Esta es una mentira. You do need your appendix. Sí se necesita el apéndice. It is part of your immune system. Es parte del sistema inmunológico. If you take your appendix out, it usually shortens your life about 8 years. Si se saca el apéndice, a esa persona se le reduce
la vida por aproximadamente 8 años. You have a better chance of getting many diseases. Y vas a llegar a ser susceptible a muchas enfermedades. This textbook says the whale has a vestigial pelvis. Este libro de texto dice que la ballena tiene un pelvis sin uso. Does the whale have a pelvis? La ballena tiene una pelvis. It is taught in many, many textbooks. Se enseña esto en muchos de los libros de texto. So just imagine whales walking around. It's true. Ahora imagínese ballenas caminando. Es verdad. These are the bones they are talking about right there. Los huesos de los cuales hablan son estos. Just imagine the whale walking around. Ahora imagínense a la ballena caminando. Almost all whales have these bones. Casi todas las ballenas tienen estos huesos. This is not a vestigial pelvis. Este no es una pelvis sin uso. To say it is a pelvis is a lie. Decir que es un pelvis es una mentira. There are special muscles that attach to these bones. Hay músculos especiales que están unidos a estos huesos. That allow the whales to reproduce. Que permiten que las ballenas se reproduzcan. Without those special bones and special muscles, you get no baby whales. Y sin esos huesos y esos músculos especiales, no habrían ballenas bebés, tiernas. We have a snake skin in my museum. En mi museo tenemos la piel de una culebra. It has two small claws on the tail of the snake. Y cerca de la cola tiene dos pequeñas garras. The textbook says this is proof the snake used to have legs. Los libros de texto dicen que esto es prueba de que en un tiempo las culebras tenían patas. It says it has reduced hind legs. Dice que tienen patas reducidas. I don't think so. Yo no creo. Those claws are used in mating. Esas garras se usan a la hora de reproducir. The snake cannot talk. La culebra no puede hablar. He cannot say, "Scoot over, please." No puede decir, hágase a un lado, por favor. This has nothing to do with walking on land. No tiene nada que ver con caminar. This is how they get baby snakes. Tiene todo que ver con conseguir culebras bebés. This textbook says we have a tailbone. Este libro de texto dice que tenemos una cola. It says it has no apparent use. Una cola o un coxis. Dice que no tiene algún uso aparente. I was in a debate with an atheist one time. Yo estuve una vez en un debate con un ateo. He said, "I have proof for evolution." Y él dijo, yo tengo pruebas para la evolución. Humans have a tailbone they do not need. Los humanos tienen un hueso en la cola que no necesitan. I said, I taught biology for a long time. Y yo dije, yo enseñé biología por mucho tiempo. I know there are 9 muscles that attach to the tailbone. Y yo sé que hay 9 músculos que están conectados al coxis. If you think the tailbone is vestigial, y si usted cree que ese hueso es un hueso vestigio, I will pay to have yours removed. Yo le pagaré a usted para que remuevan el suyo. Bend over. Agáchese, por favor. You do need your tailbone. Usted sí necesita ese hueso. After a quick break, we will cover some more lies in the textbooks. Y después de un corto receso, vamos a cubrir más mentiras en los libros de texto. And tell you what you should do about it. Y decir lo que usted puede hacer en cuanto a eso. Thank you. Gracias. This will be the final section on lies in the textbooks. Esta será la última sección en cuanto a mentiras en los libros de texto. Proverbs says, "Cease, my son, to hear the instruction that causeth thee to err from the words of knowledge." Proverbios dice, "Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría." Revelation says, "God created all things." Apocalipsis dice, "Los 24 ancianos se postran delante." Perdón, dice, "Tú creaste todas las cosas." The book of Acts says, "Heaven is my throne, earth is my footstool. What house will you build me? Hath not my hand made all these things?" El libro de Hechos dice, "El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor,
¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? God made everything. Dios hizo todo. And he should get the glory for it. Y él merece la gloria por todo. The Bible says, he that formed the eye, shall he not see? La Biblia dice, el que plantó el oído no oirá. It is obvious God made the eye. Es obvio que Dios hizo el ojo. But Charles Darwin said, to suppose that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest degree. Pero Charles Darwin dijo, suponer que el ojo pudiera haber sido formado por selección natural, se nota, yo libremente confieso, irracional en el grado más alto. The back of your eye is called the retina. La parte de atrás del ojo se llama la retina. It is about 1 square inch. Y tiene aproximadamente 1 pulgada cuadrada. It has 137 million light-sensitive cells. Y tiene 137 millones de células que son sensibles a la luz. All of them are connected to the brain. Y todos ellos están conectados al cerebro. I have done a lot of electrical wiring in my life. En mi vida yo he hecho muchas conexiones eléctricas. I cannot imagine hooking up 137 million connections in 1 square inch. Y yo no puedo imaginar hacer 137 millones de conexiones en 1 pulgada cuadrada. But my Heavenly Father did. Pero mi Padre Celestial, sí. The eye is amazing. El ojo es impresionante. I was debating an atheist one time. Yo estaba debatiendo con un evolucionista, un ateo, una vez. He said the eye is evidence for evolution. Y él dijo que el ojo es evidencia para la evolución. He said it is poorly designed. Él dijo que está pobremente diseñado. He said the blood vessels are in front of the retina. Él dijo que los vasos sanguíneos están enfrente de la retina. He said this blocks some of the light. Y dijo que esto obstruye un poco de la luz. He said the octopus has a much better eye. Y dijo que el pulpo tiene un ojo mucho mejor. Because its blood vessels are behind the retina. Porque sus vasos sanguíneos están detrás de la retina. I said, let me explain something to you. Yo le dije, déjeme explicarle algo a usted. We live in the air. Nosotros vivimos en el aire. The air does not stop UV light very well. Y el aire no bloquea luz ultravioleta muy fácilmente. So you have blood vessels in front of your retina. Entonces usted tiene vasos sanguíneos enfrente de su retina. This is your body's last defense against ultraviolet light. Y esta es la última defensa del cuerpo en contra de la luz ultravioleta. Octopus live in the water. Los pulpos viven en el agua. Water blocks UV light. Y el agua bloquea la luz ultravioleta. They do not need the blood vessels in front. Ellos no necesitan que los vasos sanguíneos estén enfrente. So if you want to swap eyes with an octopus, you just go ahead. Entonces, si usted quiere intercambiar ojos con un pulpo, hágalo. But you will be blind in a few days. Pero estará ciego en unos pocos días. We are designed for living in the air. Nosotros somos diseñados para vivir en el aire. And they are designed for living in water. Y ellos están diseñados para vivir en el agua. I said, do you have any other dumb questions? Yo dije, ¿tiene alguna otra pregunta tonta? They're like saying, well, evolution, God wouldn't do it this way, so it must have evolved. A ellos les gusta decir, Dios no lo hubiera hecho así, de esta manera, entonces esto no hubiera evolucionado. That's a silly argument for evolution. Y ese es un argumento tonto para la evolución. Your eye is incredibly complicated. El ojo es increíblemente complejo. You can look around the room and in 1 second. Usted puede ver alrededor del cuarto y en 1 segundo. You will take in enough information. Puede tomar o introducir suficiente información. To keep the world's largest computer busy for 100 years. Para mantener la computadora más grande del mundo ocupada por 100 años. This textbook says the complex structure of the human eye may be the product of millions of years of evolution. Este libro de texto dice que la estructura compleja del ojo probablemente es producto de millones de años de evolución. Why doesn't God get the glory for what he made? ¿Por qué Dios no recibe la gloria por lo que él hizo? This textbook shows the eye of a bird and a reptile. Este libro de texto muestra el ojo de un pájaro y un reptil. And it says you can better understand how the eye might have evolved. Y dice que probablemente puede entender mejor cómo evolucionó el ojo. If you picture a series of changes. Si usted se imagina una serie de cambios.
You have to imagine that evolution happened. We never see it. Tiene que imaginar que la evolución ocurrió. No lo podemos ver. No one's ever seen an eyeball change to any other kind of eyeball. Nadie ha visto a un ojo cambiar a otro tipo de ojo. This is one of the lies in the textbooks. Y esta es una de las mentiras en los libros de texto. God formed the eye just like he said. Dios formó el ojo exactamente como él lo dice. Science deals with things we can observe and study and test. La ciencia trata con cosas que podemos estudiar y observar y examinar. We never observe any of the claims of evolution. Y nunca podemos observar algunos de las cosas que dice la evolución. If something is designed, it demands a designer. Si algo es diseñado, requiere un diseñador. I have a Casio DataBank stopwatch. Yo tengo un reloj Casio DataBank. It holds 300 phone numbers. Que retiene 300 números telefónicos. It is a stopwatch. También tiene cronómetro. A calculator. Calculadora. It does not tell time. It does not tell time. I have to look at it. No muestra el tiempo. I must look at it. Tengo que verlo. The watch is proof there was a watchmaker. El reloj es prueba de que hubo un forjador o un fabricante de relojes. Even if I never see him. Aunque yo nunca vea al fabricante. I know there was one. Yo sé que hubo un fabricante. A building is proof of a builder. Un edificio es prueba de un edificador. A painting is proof of a painter. Y una pintura es prueba de un pintor. Creation is proof of a creator. Creación es prueba de un creador. Satan knows that studying God's creation, which is science, will draw men to God. Satanás sabe que estudiar la creación hará que el hombre se acerque a Dios, al Creador. We can prove the existence of a designer by the impossibility of the contrary. Podemos probar la existencia de un diseñador por la imposibilidad de lo contrario. It is impossible that there not be a creator. Es imposible que no haya un creador. Everything is too complicated. Todo es demasiado complejo. This is a picture of four American presidents on a mountain in South Dakota. Aquí hay una foto de cuatro presidentes en una montaña de Dakota del Sur. The world's largest rock group. El grupo más grande de rockeros del mundo. I like to ask evolutionists this question. A mí me gusta hacer esta pregunta a los evolucionistas. Is there any way these faces could have appeared on the rock by chance? ¿Hay alguna manera que estos rostros pudiesen haber aparecido en la montaña simplemente por casualidad? Do you think erosion could have done this? ¿Podría erosión haber hecho esto? Do you think the wind could have done this? ¿Cree que posiblemente hubiese sido el viento? Maybe an avalanche caused this. Tal vez una avalancha. They say, no, this was designed. Y ellos dicen, no, esto fue diseñado. I say, you don't think their face could come on a rock by chance? Y yo digo, por casualidad, ¿no podría haber resultado esto? They say, no chance. Y ellos dicen, no, casualidad no. I say, but you do believe their entire real body happened by chance. Y yo les digo, pero ustedes creen que su cuerpo, el cuerpo entero de estos presidentes, sí ocurrió por chance o por casualidad. How can anyone be so blind? ¿Cómo puede alguien ser tan ciego? They say, plants adapted to their environment. Ellos dicen que las plantas se adaptaron a su entorno. It says, gills are an adaptation to living in water. Y dice que las agallas son una adaptación al vivir en agua. Why don't they say designed? ¿Por qué no dicen diseñado? They don't want to say designed. No quieren decir diseñado. Because some student will say, who is the designer? Porque tal vez algún alumno va a decir, ¿quién es el diseñador? They don't want to admit there was a designer. Y ellos no quieren admitir que hubo un diseñador. That is why they talk about adaptations. Y por eso es que hablan sobre las adaptaciones. The evolutionists argue against design using arguments they designed. Los evolucionistas argumentan en contra el diseño usando argumentos que ellos mismos diseñaron. That's interesting. Eso es bien interesante. There's a great book about the design in nature. Hay un gran libro en cuanto a los diseños en la naturaleza. He spends an entire chapter talking about the hair on a bacteria. El autor usa un capítulo entero hablando sobre el diseño hablando sobre un pelo en una bacteria. Each bacteria has at least one hair on it. Cada bacteria tiene por lo menos un pelo. It is attached to a very tiny motor. Que está conectado a un pequeño motor. The motor is so tiny.
El motor es tan pequeño if you took one hair off your head, que si usted tomara un pelo de su cabeza and cut it off, y lo cortara, 8 million of those motors would fit on the stump of the hair. 8 millones de esos pequeños motores cabrían en la superficie del pelo donde lo cortó. That motor turns 100,000 RPM. Revolutions per minute. Ese motor tiene revoluciones por minuto tiene 100,000 revoluciones por minuto. I cannot imagine a motor turning that fast. Yo no me puedo siquiera imaginar un motor dando vueltas así de rápido. And you think this just happened by chance? ¿Y usted cree que esto solo ocurrió por casualidad? I think you are crazy to believe that. Creo que está loco por creer eso. The bacteria can swim through water. La bacteria puede nadar a través del agua. About like a person swimming through peanut butter. Igual que una persona al nadar a través de crema de maní. But the bacteria can swim about 60 miles an hour. Pero la bacteria puede nadar a 60 millas por hora. It's a lie to say we evolve from bacteria. Es una mentira decir que nosotros provenimos o evolucionamos de la bacteria. The Bible says God created the living creatures. La Biblia dice que Dios crió Dios las grandes o que Dios hizo todos los seres creados vivientes. How did life get started? ¿Cómo empezó la vida? This textbook says the history of life on Earth began 3.5 billion years ago. Este libro dice que la vida en la Tierra comenzó hace 3.5 billones de años. It says how this occurred has been and will continue to be a topic for inquiry. Dice cómo esto ocurrió ha sido y siempre será un tema para ser investigado, un tema concurrente. Let me give you the Hoven translation. Ahora déjeme darle a usted la versión Hoven. They are saying it's okay to inquire how it evolved. It is not okay to inquire if it evolved. Ellos están diciendo que está bien preguntar cómo evolucionó, pero no preguntan si está o no dicen está bien preguntar si es que evolucionó. The kids are not allowed to think for themselves. A los niños no se les permite pensar por ellos mismos. They can only ask the question, how did it evolve? Ellos solo pueden hacer la pregunta, ¿cómo es que evolucionó? If a student says, teacher, maybe it did not evolve. Si un alumno dice, profesor, tal vez no evolucionó. They will probably be sent to the principal's office. Probablemente se les va a enviar a ver al director. Many people have tried to create life in the laboratory. Muchas personas también han intentado crear la vida en un laboratorio. Miller and Urey tried this in the 1950s. Miller y Urey trató esto o intentó esto en 1950. Ernst Haeckel said, spontaneous generation must be true because otherwise it would be necessary to believe in a creator. Ernst Haeckel dijo también que la generación espontánea debe de ser verdadera, no porque esta había sido probada en el laboratorio, sino debido a otra manera. He did not want there to be a creator. Él no quería que hubiera o que hubiese un creador. Because then there might be some rules. Porque entonces tal vez habrían reglas. They took a series of glass tubes like this. También tomaron una serie de tubos de vidrio, como estos. And they put some gas in there. Y pusieron gases adentro. They used methane, ammonia, water vapor, and hydrogen. Usaron a metano, amonio, y vapor de agua e hidrógeno. They made it go through a spark chamber. Amoníaco. Hicieron que pasara por spark. Sí, por como un lugar con una bujía. It produced a red goo at the bottom of the flask. Red goo. Okay, y esto produjo una resina negra en la parte de abajo del frasco. They pulled this off. Quitaron esto, la resina, and let the gases go through again. Y dejaron que los gases pasaran otra vez. They said the goo was rich in amino acids. Ellos dijeron que esta resina era rica en aminoácidos. But this is not true. Esto tampoco es verdad. They did not make life in the laboratory. Ellos no hicieron vida en el laboratorio. They did not even get close. Ni siquiera se asomaron. He created a serious problem. Más bien, él creó un serio problema. Notice they did not use oxygen as one of their gases. Hay que notar de que no usaron oxígeno como uno de sus gases. Because if any amino acids combined, porque si alguno de los aminoácidos se combinaran, they would be oxidized instantly.
serían oxidados instantáneamente. So they did not use oxygen. Entonces no usaron oxígeno. This creates a problem. Esto crea un problema. Ozone is made from oxygen. El ozono es creado por el oxígeno. And ozone blocks ultraviolet light. Y el ozono bloquea luz ultravioleta. And if you don't block the ultraviolet light, y si no se bloquea la luz ultravioleta, the ammonia will be destroyed. Entonces el amoníaco será destruido. So you cannot get life to evolve with oxygen. Entonces no se puede conseguir que la vida evolucione con oxígeno. And you cannot get life to evolve without oxygen. Y tampoco se puede hacer sin oxígeno. They have a serious problem. Tienen un serio problema. The Earth has always had more oxygen than today. La Tierra siempre ha tenido más oxígeno que hoy en día. All scientists understand this. Y todos los científicos entienden y están de acuerdo con esto. He filtered off the red goo. Este hombre filtró esta como resina negra. Because if it went through the spark chamber again, it would destroy it. Porque si pasaba por la bujía, nuevamente sería destruida. This is not realistic for nature. Esto, por supuesto, no es realístico para la en la naturaleza. If lightning is striking the ocean, creating life, si el hecho de que un rayo pegue en el océano y crea vida, the same lightning is likely to destroy the life. El mismo rayo, lo más probable es que también destruya la vida. What he actually made was 85% tar. En realidad, lo que él hizo fue 85% betún. He made 13% carboxylic acid. Hizo 13% ácido carboxílico. Both of these are poisonous to life. Y estas dos cosas, ambas, son venenosas a la vida. So his mixture was 98% poisonous. Entonces, en realidad, su mezcla, el resultado era 98% venenoso. He only made two amino acids. Él solo logró dos aminoácidos. It requires 20 different ones to create life. Y se requieren 20 diferentes aminoácidos para crear la vida, para lograr la vida. Amino acids will bond with tar and acid immediately. El aminoácido se une inmediatamente al ácido y al carboxílico. Amino acids are like letters which are building blocks to make words. Aminoácidos son como letras que funcionan para hacer palabras. It takes many letters to make words and many words to make sentences. Requiere muchas letras para hacer palabras y palabras para hacer frases. It takes many amino acids to make proteins. Y requiere también muchos aminoácidos para hacer proteínas. And it takes many proteins to make a cell. Y requiere proteínas para hacer una célula. All they made were a few of the letters. Lo único que ellos lograron fueron algunas de las letras. They did not create life in the laboratory. No crearon vida en el laboratorio. They made another big problem. También crearon otro gran problema. Half of the letters were backwards. La mitad de las letras estaban al revés. We do not have time to discuss all this now. No tenemos tiempo para discutir todo esto ahorita. If someone tells you they made life in the laboratory, they are lying. Si alguien les dice que hicieron vida en el laboratorio, están simplemente mintiendo. If all you need to create life, si todo lo que se necesita para crear vida, is to get all of the molecules in the same place, es conseguir que todas las moléculas estén en el mismo lugar, and then add energy, y después agregarle a esto energía, let's do an experiment. Entonces hagamos un experimento. Let's put a frog in a blender and turn it on. Pongamos a una rana en una licuadora y encendámoslo. In a few minutes, you will have all of the molecules required to make a frog. En algunos minutos, usted obtendrá todas las moléculas necesarias para hacer una rana. They will all be in one place. Y todos estarán en el mismo lugar. Now we will add energy. Ahora agregaremos energía. We will turn the blender on high speed. Vamos a encender la licuadora en alto. And let it run for 10 billion years. Y vamos a dejar que dé vueltas por 10 billones de años. Then we will put it on the stove and add much energy. Y después lo ponemos también en la estufa y le agregamos bastante energía. How long will it take to put the frog back together? ¿Cuánto tiempo requerirá para volver a formar la rana? Adding energy will never do it. Agregar energía nunca lo logrará. The textbooks make these pictures of a tree of life. Los libros de texto hacen estos dibujos de árboles de vida. They are all imagination. Y todos son imaginación.
They say bacteria evolved into humans. Dicen que bacterias evolucionaron a hombres. These are all silly. Y todos estos son ridículos. They are lies. Son mentiras. Every scientist that studies this understands. Y cada científico que estudia esto entiende. They say we evolved from a primitive unicellular organism. Dicen que evolucionamos de un organismo unicelular primitivo. There is no such thing as a primitive unicellular organism. Y no existe tal cosa como un organismo unicelular primitivo. If an animal is alive, it is complicated. Si un animal está vivo, ya es complicado. This textbook says the humans and the birds and the crocodiles have a common ancestor. Este libro dice que los humanos, los pájaros y los cocodrilos tienen un ancestro común. Everything inside this circle is pure religious speculation. Y todo en este círculo es simplemente especulación religiosa. There is no evidence for any of those. No hay evidencia para ninguna de estas cosas. It's a lie. Es una mentira. The Bible says, "Whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and he were drowned in the depth of the sea." La Biblia dice, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le fuera colgada del cuello una piedra de molino de asno y fuese anegado en el profundo de la mar. These teachers that are teaching these lies are in trouble when they stand before God. Y estos maestros que enseñan estas mentiras están en grandes problemas, o estarán en problemas cuando se paren ante Dios. They want you to think if something is smaller, it is simple. Ellos quieren que usted crea que si algo es pequeño, es simple. This is not true. Y esto no es verdad. The paramecium is very tiny. Un paramecium es muy pequeño. It is not simple. No es simple. It is more complicated than an entire city. Es más complejo que una ciudad entera. Smaller is not simpler. Más pequeño no es más simple. Here is a microchip inside a paperclip. Aquí hay un microchip adentro de un clip. Here is an ant holding a microchip. Aquí hay una hormiga sosteniendo un microchip. This microchip can process every letter in the Bible 200 times in 1 second. Este microchip puede procesar todas las letras en la Biblia 200 veces en un segundo. Let's compare the brain of a bee to the largest computer in the world. Comparemos el cerebro de una abeja con la computadora más grande del mundo. The Cray computer was huge. Cray, C-R-A-Y. Okay, la computadora Cray era enorme. The brain of the honeybee is very tiny. El cerebro de la abeja es muy pequeña. The Cray did 6 billion calculations per second. El Cray hacía 6 billones de calculaciones por segundo. The honeybee does about 1,000 billion calculations per second. Y la abeja hace aproximadamente 6 billones o 1,000 billion. 1,000 billones de calculaciones por segundo. The Cray uses much electricity. El Cray usa mucha energía, mucha electricidad. The brain of the honeybee uses almost zero. Y el cerebro de la abeja usa casi cero. A honeybee can fly 1,000,000 miles on 1 gallon of honey. La abeja puede viajar 1,000,000 de millas con solamente 1 galón de miel. How would you like to drive a car that got 1,000,000 miles per gallon? ¿Cómo le parecería a usted manejar un carro que rinde 1,000 millas por galón? Especially with the price of gas in Honduras. Y especialmente con el precio de gasolina en Honduras. The Cray cost $48 million. El Cray costó $48,000. The honeybee's brain is pretty cheap. Y el cerebro de la abeja es barata. You smash them on your window all the time. Chocan en el vidrio del carro todo el tiempo. Many people have to help fix the Cray computer. Muchas personas tienen que ayudar para hacer las reparaciones de la computadora Cray. The brain of the honeybee will heal itself. Y el cerebro de la abeja se sana ella sola. The Cray weighs 2,300 pounds. El Cray pesa 2,300 libras. The honeybee's brain does not weigh very much. El cerebro de la abeja no pesa casi nada. The Cray computer is huge, it is slow, it is inefficient. La computadora Cray es grande, es lenta, es ineficiente. It costs lots of money. Y cuesta mucho dinero. You have to maintain it. Tiene que mantenerlo. But everybody knows it was designed. Pero todo el mundo sabe que fue diseñado. And yet they think the brain of the honeybee evolved? ¿Y aún así piensan que el cerebro de la abeja evolucionó? I don't understand. Yo no entiendo. The brain of the human is much more complicated than a honeybee's. El cerebro del humano es mucho más complejo que el de una abeja. The human brain can store more information than the entire British Library.
El cerebro del humano puede almacenar más información que toda la librería de Gran Bretaña. Your brain can do more connections than the entire telephone system of the nation United States. El cerebro puede hacer más conexiones que todo el sistema telefónico de Estados Unidos. One atheist told me he thought the brain was nothing but 3 pounds of chemicals that got together by chance. Un ateo me dijo que él pensaba que el cerebro no era más que químicos que se arreglaron ellos solos a través o por by chance. Por puro chance o por pura casualidad. I said, then how can you trust your thoughts and the conclusions you come to? Entonces yo le dije, ¿cómo puede usted entonces confiar en sus pensamientos y las conclusiones a las cuales usted llega? Maybe you have some chemicals in there backwards. Tal vez usted tiene algunos químicos ahí que están al revés. He did, by the way. Ahí sí los tenía, por casualidad. They will say DNA proves evolution. Ellos dicen el ADN prueba la evolución. This is not true. Y esto tampoco es cierto. DNA is the most complicated molecule in the universe. El ADN es la molécula más compleja en todo el universo. The average person has 50 trillion cells in their body. La persona común tiene aproximadamente 50 trillones de células en su cuerpo. If you took all of the cells, all of the DNA out of your body, si usted sacara todo el ADN de su cuerpo, it would fill 2 tablespoons. Llenaría 2 cucharas. Each of these chromosomes is about 7 feet long, over 2 meters. Y cada uno de estos cromosomas mide 2 meters. Cada uno de estos cromosomas mide 2 metros aproximadamente. If you tied all the DNA together from just your body, y si se amarrara todo el ADN de solo su cuerpo, it would reach from Earth to the Moon and back 5 million times. Llegaría de la Tierra a la Luna y de regreso a la Tierra 5 millones de veces. It holds more information than all the computer programs ever written by man. Y retiene más información que todos los programas de computadora escritos en la historia del hombre. If you typed out the code found in just your DNA, si usted typeara a máquina el código encontrado solo en el ADN suyo, when you got done typing out the code, cuando terminara de escribir el código, the books you made would fill Grand Canyon. Los libros que resultantes llenarían el Gran Cañón. 40 times. 40 veces. There's a lot of information required to make one person. Y es bastante información requerida para ser una sola persona. David said, I will praise thee, for I'm fearfully and wonderfully made. David dijo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. And he did not even have a microscope. Y él ni siquiera tenía un microscopio. Now we should really see the complexity of creation. Ahora realmente deberíamos de ver la complejidad de la creación. As the baby develops inside the mother, mientras el bebé se desarrolla adentro de la madre, it adds 15,000 cells every minute to its body. Agrega a su cuerpo 15,000 células por minuto. Each cell is more complicated than the space shuttle. Cada célula es más compleja que el transbordador. How would you like to be in charge of supplying the materials for building 15,000 space shuttles every minute? ¿Cómo le gustaría a usted estar a cargo de proveer los materiales para construir 15,000 transbordadores por minuto? Some of you women have said, "Yes, I have done this." Algunas de las mujeres dicen, "Sí, yo ya he hecho esto." Sometimes they want pickles in the middle of the night. Y algunas veces quieren pepinillos en medio de la noche. The probability of one DNA happening by chance is 1 in 10 to the 119,000th power. La probabilidad de que ocurra un solo ADN por sí mismo. One chance in 10 to the 119,000th power. La probabilidad de que ocurra un solo ADN por sí mismo, la probabilidad de que esto ocurra es de un chance o una probabilidad en 10 al poder de 119,000. The entire universe is only 10 to the 28 inches in diameter. El entero universo es de solo 10 al poder de 28 pulgadas en diámetro. DNA is incredibly complicated. El ADN es increíblemente complicado. It would stand to reason. Y tiene razón. The more DNA you have, the more evolved you have become.
que entre más ADN usted tiene, más evolucionado ha llegado a ser. Let's test this out. Ahora probemos esto. Penicillin has two DNA strands. La penicilina tiene dos DNA. ADNs. It is also called the chromosome. También se llama el cromosoma. Fruit flies have eight. Las moscas de frutas tienen ocho. Tomatoes and houseflies both have 12. Los tomates y las moscas caseras, las dos tienen 12. They must be twins. A lo mejor son gemelos. And then slowly over millions of years. Y a través de millones de años, lentamente. They got some more chromosomes. Adquirieron más cromosomas. And evolved into a pea. Y evolucionaron en arvejas. And then very slowly it became a bee. Y lentamente se convirtió en una abeja. And then lettuce. Y luego en lechuga. When we got to 22 chromosomes, a miracle took place. Y cuando llegamos a 22 cromosomas, ocurrió un milagro. We had triplets. Tuvimos trillizos. The possum, the redwood tree, and the kidney bean all have 22 chromosomes. El frijol, que se llama frijol riñón, el árbol rojo, de madera roja, y el tacuacín tienen 22. Most scientists cannot tell them apart. Los científicos no pueden diferenciar entre ellos. Let's see. This is the tree. A ver, este es un árbol. Here's the possum. Aquí está el tacuacín. Here's the kidney bean. Y aquí el frijol. This is the evolutionist. Y este es el evolucionista. Humans have 46 chromosomes. Los humanos tienen 46 cromosomas. If we can just get two more, si simplemente pudiéramos conseguir dos más, we can be a tobacco plant. Podríamos ser una planta de tabaco. I know some people that already smell like it. Yo conozco algunas personas que ya huelen al tabaco. Maybe someday we will be a dog or a chicken. Tal vez algún día vamos a ser un perro o una gallina. They have many more chromosomes than we do. Ellos tienen mucho más cromosomas que nosotros. Someday we might even be a carp. Algún día tal vez lleguemos a ser un pez carp. Maybe someday we will have enough chromosomes to become a plant. Y algún día tal vez tengamos suficientes cromosomas para llegar a ser una planta. If amphibians evolved before mammals, why do amphibians have five times more DNA than mammals? Si los anfibios evolucionaron antes de los mamíferos, ¿por qué algunos anfibios tienen cinco veces más ADN que algunos mamíferos o amebas que tienen mil veces más? Maybe we should study the evolution of animals based upon how long they live. Tal vez deberíamos de estudiar la evolución de los animales basado en cuánto tiempo viven. Then the hamster evolved into the cat. Entonces el hámster evolucionó en el gato. And the cat and the canary are probably cousins. Y el gato y el canario probablemente son primos. And then slowly evolved into a dog. Y lentamente evolucionaron al perro. And on up all the way to a human. Y siguieron evolucionando hasta llegar al humano. Maybe we should study how long they are pregnant. Tal vez deberíamos de estudiar cuánto tiempo están embarazados. Well, the possum evolved first. Bueno, el tacuacín evolucionó primero. And slowly evolved into the hamster. Y lentamente se evolucionó o se convirtió en el hámster. Over millions of years it became a rat. A través de millones de años se convirtió en una rata. And then a rabbit. Y después evolucionó a un conejo. And slowly became a kangaroo. Y lentamente llegó a ser un canguro. Now here you can see the similarity. Aquí sí se puede ver la similitud. Both of them hop. Los dos saltan. That proves they are related. Entonces eso prueba que están relacionados. And a dog and a cat, of course, are identical twins. Y un perro y un gato, por supuesto, son gemelos idénticos. The elephant is the ultimate goal of evolution. Y el elefante es la meta final de la evolución. They are pregnant for 640 days. Ellos están embarazados por 140 días. Maybe we should make a chart, a graph on how much they weigh. Tal vez deberíamos de hacer un gráfico basado en cuánto pesan. Oh, in that case, the shrew evolved first. En ese caso, el shrew evolucionó primero. And slowly evolved into mice. Y lentamente evolucionó al ratón. And very slowly, over millions of years, became a whale. Y en millones de años, lentamente llegó a ser una ballena. That is the most evolved creature. Esa es la criatura más evolucionada. They say humans and chimpanzees are similar because of their DNA. Dicen que los hombres y los chimpancés son similares por su ADN. This textbook says humans and orangutans are 96% similar.
Este libro de texto dice que los humanos y los orangutanes son 96.3% similares. And that proves a common ancestor 15 million years ago. Y que eso prueba un ancestro común hace 15 millones de años. This is a lie. Esta es una mentira. They used to think humans and chimpanzees were 1.6% different. Antes creían que los humanos y los chimpancés eran 1.6% diferentes. Even that is 48 million differences. Y aún eso todavía es 48 millones de diferencias. But now they know it is 5% difference. Pero ahora saben de que es hay 5% diferencia. Even if there are similarities or differences, that does not prove a common ancestor. Aunque hayan similitudes o diferencias, eso no prueba que hay un ancestro común. It proves the same designer designed these animals. Simplemente muestra que el mismo diseñador diseñó estos animales. Man has a good understanding of how the car operates. El hombre tiene un buen entendimiento de cómo funciona un automóvil. But understanding how it operates does not explain how it originated. Pero entender cómo funciona no explica cómo originó. If your son turns 16, si tu hijo llega a tener 16 años, he says, "Ah, papá, I would like to get my driver's license." Y dice, "Papi, me gustaría conseguir mi licencia." I would like to drive the car. Para manejar el vehículo. You say, "Son, the car is a complicated machine." Y usted le dice, "Hijo, el auto es una máquina compleja." I don't think you're ready for the whole car. Yo no creo que usted está listo para el carro completo. We're going to let you slowly evolve into the car. Mejor vamos a esperar que usted lentamente se evolucione al carro. This year you can have 10%. Este año puedes tener 10%. Next year maybe a little bit more. El siguiente año tal vez un poquito más. What good is 10% of a car? ¿De qué sirve 10% de un carro? How many things have to be right on your car to make it work? ¿Cuántas cosas tienen que estar correctas en su carro para que el carro funcione? Many thousands of things. Muchos miles de cosas. How many things can go wrong and make it stop working? ¿Y cuántas cosas pueden dejar de funcionar para que el carro no sirva ya? Any one of thousands of things. Solo una de miles de cosas. Just one wire unplugged will stop the car. Solo un alambre desconectado para el carro. There are thousands of differences between humans and chimpanzees. Hay miles de diferencias entre los chimpancés y los humanos. But if you think the similarity proves they are related, pero si usted piensa que las similitudes prueba que están relacionados, let me show you some research I've been doing. Déjeme mostrarles un poco de estudio que yo he estado haciendo. Clouds are 100% water. Las nubes son 100% agua. Watermelons are 97% water. Y las sandías son 97% agua. That proves they are related. Entonces eso prueba que están relacionados. Only 3% difference. Solo 3% diferencia. Jellyfish are 98% water. La medusa es 98% 98% agua. That is the missing link. Entonces ahí está el eslabón perdido. And snow cones are also 98% water. Y también los conos son 98% agua. They are identical twins. Ah, entonces son gemelos idénticos. They say fossils prove evolution. Dicen también que los fósiles prueban la evolución. This is a lie. Esta es una mentira. There are no fossils that can prove evolution. No hay fósiles que prueban que la evolución existe. There is no fossil record. No hay algún récord fósil. These bones do not have dates on them. Estos huesos no tienen estampado fechas. We are putting our interpretation on these fossils. Nosotros estamos poniendo nuestras interpretaciones en estos fósiles. All we know are there are millions of fossils in the ground. Lo único que sabemos es que hay millones de fósiles en la Tierra. It is not a fossil record. No es un récord fósil. It is more like a graveyard. Es más como un cementerio. I believe this all happened at Noah's flood. Yo creo que todo esto ocurrió en el diluvio de Noé. But the textbook says fossils are evidence for evolution. Pero los libros de texto dicen que los fósiles son evidencia para la evolución. This is not true. Esto simplemente no es verdad. If you find a fossil in the dirt, si uno encuentra un fósil en la tierra, all you know is it died. Lo único que se sabe es que murió. You cannot prove it had any children. No puede probar que tuvo hijos. You certainly cannot prove it had different children. No puede probar de verdad que tuvo hijos diferentes. Luther Sunderland asked many evolutionists to see the evidence for evolution. Luther Sunderland le pidió a evolucionistas que vieran la evidencia para su teoría. All of them said, "We do not have it." Y todos dijeron, "No la tenemos." Someone else must have it. Alguien más la debe de tener. Everybody thinks the evidence is someplace else. Y todos piensan que la evidencia está en otro lugar.
There are no missing links. The whole chain is missing. No hay eslabones perdidos. Todo el eslabón está perdido. Stephen Gould said the absence of fossil evidence is a problem for our theory. Stephen Gould dijo que la ausencia de fósiles es en realidad un problema para nuestra teoría. One man said, maybe the first bird hatched from a reptile's egg. Un hombre dijo, bueno, tal vez el primer pájaro salió del huevo de un cocodrilo. That is brilliant. Eso es muy brillante. Who did this first bird marry? ¿Con quién se casó este primer pájaro entonces? You have to get two of them to hatch at the same time. Se necesitan dos para salir del huevo al mismo tiempo. In the same place. En el mismo lugar. Of the opposite sex. Del sexo opuesto. They have many problems. Tienen muchos problemas. What a dumb theory. ¿Qué teoría más tonta? Evolutionists will say, ah, did evolution happen quickly or slowly? Los evolucionistas preguntarán, ¿la evolución ocurrió rápido o ocurrió lento? Maybe there is another option. Tal vez hay otra opción. Maybe it didn't happen at all. Tal vez simplemente nunca ocurrió. Oh, they don't want to think about that. Pero no quieren pensar en eso. When I debated Dr. Pigliucci, cuando yo tuve un debate con el doctor Pigliucci, he is a professor at the University of Tennessee. De la Universidad de Tennessee. He has a doctor's degree in study of plants. Él tiene un doctorado en el estudio de las plantas. He teaches courses on the evolution of plants. Y él da cursos sobre la evolución de las plantas. He has received $650,000 to study the evolution of plants. Él ha recibido $650,000 para estudiar la evolución de las plantas. I said, what is the best evidence of evolution you know of? Yo le pregunté, ¿cuál es la mejor evidencia para la evolución que usted conoce? He said, the evolution of whales. Y él dijo, la evolución de las ballenas. I said, what kind of plant is a whale? Y yo le dije, ¿qué tipo de planta es una ballena? It is interesting. A botanist thinks the evidence is in the study of whales. Es interesante que un botánico piensa que la evidencia de la evolución está en las ballenas. The geologist thinks that the biologist has the evidence. El geólogo piensa que el botánico tiene la evidencia para la evolución. Nobody has any evidence. Nadie tiene la evidencia. Have you seen the game where they put the pea under the shells? ¿Ha visto usted el juego donde ponen una arveja o una pelotita debajo de las almejas? And they try to get you confused. Y tratan de confundirlo. That is what evolution is. It is a shell game. Eso es lo que es la evolución. Es un juego de almejas, de esconder. But there is one difference. Pero hay una pequeña diferencia. There is no pea under any of them. No hay ninguna arveja debajo de ninguna de las almejas. There is no evidence for evolution. No hay evidencia para la evolución. They say the horse evolved from a four-toed ancestor. Dicen que el caballo evolucionó de un ancestro cuatro dedos. This is a lie. It had been proven wrong 50 years ago. Esta es una mentira y se probó que es falso hace 25 años. This supposed early horse had 18 pairs of ribs. Este supuesto caballo tenía 18 pares de costillas. The next one had 15. El siguiente tenía 15. Then it went to 19. Y después subió a 19. Then back to 18. Y regresó a 18. These animals were not even related. Estos animales ni siquiera estaban relacionados. The entire series was made up. Toda la serie fue completamente inventada. They teach this all over the world. Y esto se enseña alrededor del mundo todavía. It was proven wrong in 1950. En 1950 se probó que era falso. Why do they keep teaching this? ¿Por qué lo siguen enseñando? Because they have no replacement. Porque no tienen un reemplazo. The horse evolution idea was made up in 1874. La idea de la evolución del caballo se inventó en 1874. They picked animals from all over the world. Y escogieron animales de todo el mundo. Modern horses are found in the same layers as the ancient horse. El caballo común de hoy en día se encuentra en el mismo estrato de los otros caballos. The ancient horse is not even a horse, it's a hyrax, still alive today. Y el caballo antiguo ni siquiera es un caballo, es un hyrax que aún existe y vive hoy. The horse evolution idea is not true. La idea de la evolución del caballo simplemente no es verdad. But they still teach it like a fact. Pero todavía lo enseñan como que fuera una verdad. That is a lie. You should take that out of your textbook. Es una mentira y eso debería sacarse de los libros de texto. Just because you can arrange animals in order on paper does not prove it happened that way. Simplemente porque se puede poner en orden animales en papel no significa que así ocurrió.
Even if we find animals buried in a certain order, that does not prove anything. Y aun si encontramos animales enterrados en un cierto orden, aun eso no prueba nada. If I get buried on top of a hamster, does that prove he is my grandfather? Si a mí se me enterrara sobre un hámster, ¿eso prueba que el hámster es mi abuelo? No, it does not prove anything. Eso no prueba absolutamente nada. I've been doing research on the evolution of the fork. Yo he estado haciendo también investigación sobre la evolución del tenedor. I have done a lot of research on this topic. He hecho mucha investigación sobre este tema. I believe the knife evolved first. Yo creo que el cuchillo evolucionó primero. Over millions of years, it slowly pushed it and made it into a spoon. A través de millones de años, lentamente se fue presionando hasta llegar a ser una cuchara. And then very slowly, erosion cut grooves in the end. Y lentamente la erosión causó ranuras en la parte de afuera. And then they eroded longer and wider. Y después se erosionaron más largo y más anchos. I knew I had the right order. Y yo sabía que tenía el orden correcto. But I felt like there was a missing link. Pero sentí que había un eslabón perdido. I could not find it. No lo pude encontrar. One day I was flying on an airplane. Un día estaba volando. And the stewardess handed me the missing link. Y llegó la aeromoza y me entregó el eslabón perdido. I don't think she knew what she had. Yo no sé si ella entendía lo que tenía en mano ahí. But my trained scientific eye caught it right away. Pero mi ojo entrenado científico lo captó inmediatamente. I put it in my pocket. Lo puse en mi bolsillo. Later that day, I went to get some chicken at the restaurant. Ese mismo día fui a comprar pollo a un restaurante. I found another one. Y encontré otro. There they are. Ahí están. The missing links. El eslabón perdido. So the evolution of the fork is becoming very complete. Entonces la evolución del tenedor está llegando a ser muy completo. Now I need to apply for a government grant. Ahora necesito pedir apoyo monetario del gobierno. If the government gives me about $50 million, I can finish this research. Si el gobierno me da aproximadamente $50,000, puedo terminar con esta investigación. Many mutants did not survive over the years. Claro que muchos mutantes no sobrevivieron a través de los años. And some people try to become famous. Algunas personas tratan de llegar a ser famosas. They sent me frauds. Y ellos me enviaron fraudes. Like this one. This is obviously the head of a fork on the spoon, on the handle of a spoon. Y obviamente este es un fraude. Es la cabeza de un tenedor en la manilla de un cuchillo. They could not fool me, though. I am a professional. Pero ellos no me pudieron engañar. Yo soy profesional. Of course, many races evolved over the years also. Claro que muchas razas evolucionaron a través de los años. If you want to change one letter at a time, si uno quiere cambiar una letra a la vez, you can turn a cat to a cot, to a dot, to a dog. Puede convertir un dog to a dot y un cat to a cat. You can play around for a while and turn yourself into a fool. Y puede jugar con las letras un poquito y convertirse en un necio. They say dinosaurs turn to birds. Dicen que los dinosaurios se convirtieron en pájaros. I cannot believe anyone believes this. Y yo no puedo creer que hay alguien que cree esto. The Bible says God made the birds on the fifth day. La Biblia dice que Dios creó los pájaros al quinto día. And the reptiles on the sixth day. Y los reptiles en el sexto día, en el día sexto. The Bible says birds came before reptiles. La Biblia dice que los pájaros vinieron antes que los reptiles. Evolution says reptiles came before birds. Los evolucionistas dicen que el reptil vino antes que el pájaro. Everything about evolution is backwards to the Bible. Todo en cuanto a la evolución está al revés a como está en la Biblia. They say scientists have a missing link. Dicen que los científicos tienen un eslabón perdido. It was in the news all over. Missing link has been discovered. En las noticias, estuvo por todas las noticias. El eslabón perdido ha sido descubierto. They had large articles in National Geographic. Y en National Geographic tenían muchos artículos sobre esto. Later they said, oops, we made a mistake. Después dijeron, oops, cometimos un error. It was a lie. Era una mentira. We could spend hours about the evolution of the bird. Podríamos pasar horas hablando sobre la evolución del pájaro. It is not true. Simplemente no es verdad. They will say, well, Archaeopteryx is proof that dinosaurs evolved into birds. Ellos dirán, pues el Archaeopteryx es prueba de que el pájaro evolucionó, de que el pájaro evolucionó del reptil. The Archaeopteryx had teeth in his beak. El Archaeopteryx tenía dientes en su pico. He had claws on his wings. Y tenía garras en sus alas.
Well, some birds today have claws on their wings. Algunos pájaros hoy en día tienen garras en sus alas. There are 12 birds today that have claws on their wings. Hay 12 pájaros hoy en día que tienen garras en sus alas. And it had teeth in its beak. Y también tenía dientes en su pico. This is unusual. Esto es un poco extraño. But some birds today have teeth in their beak. Pero algunos pájaros hoy en día tienen dientes some en fish su pico. Have, some fish have teeth. Algunos peces tienen dientes. And some do not. Y algunos no. Some reptiles have teeth. Algunos reptiles tienen dientes. Some do not. Y algunos no. Some of you have teeth. Algunos de ustedes tienen dientes. And some do not. Y algunos no. This does not prove anything. Eso no prueba nada. We could talk a long time about the evolution of the bird. Podríamos hablar bastante sobre la evolución del pájaro. There is no evidence to support this evolution theory except lies. No hay evidencia que apoye esta teoría, sino mentiras. I wish they would stop teaching this in our schools. Y yo quisiera que dejaran de enseñar esto en las escuelas. It causes students to lose their faith. Porque causa que alumnos pierdan su fe. Evolution is more than just a dumb theory. La evolución es más que una teoría tonta. It is very dangerous. Es muy peligroso. We teach the kids they are an animal. Les enseñamos a los niños de que son animales. And then they act like animals. Y después actúan como animales. In the next session, we will cover how the evolution theory is responsible for communism and Nazism. En la siguiente sesión, veremos cómo la evolución es la causa de nazismo y comunismo. The Bible says you shall love the Lord your God with all your mind. La Biblia dice que debemos de amar a Dios con toda la mente. It is perfectly logical to believe God created the world. Y es perfectamente lógico creer que Dios creó la tierra. It is not logical to believe in evolution. No es lógico creer en evolución. If you want to believe that is fine. Si usted quiere creer en evolución, está bien. But don't call it science. Pero no le diga ciencia. And don't make me pay your salary to teach these lies. Y no hagas que yo pague su salario para enseñar estas mentiras. We will see you in the next session and talk about the dangers of evolution theory. Nos veremos en la siguiente sesión y vamos a hablar un poco sobre los peligros de la teoría de la evolución. Thank you so much. Muchas gracias.